Hola, muy buenos días. Digo días porque estoy grabando este video a la 1:34 de la mañana del martes 12 de octubre. Y bueno, este video, esa transmisión, que es una grabación, yo no estoy en vivo, no voy a poder responder sus preguntas. Este video es concerniente a la transmisión de ayer antier sobre los libros. Como tal. Concretamente, no tanto sobre hablar de libros, sino la cultura que gira en torno a la compra, a la venta, a la adquisición, al intercambio, al robo de libros, porque todo se generó a partir de mi visita acostumbrada, cada año voy, excepto del anterior que no hubo, a la Feria del Libro del Zócalo de la Ciudad de México, el Centro Histórico. Bueno, pero ayer tuve que cortar la transmisión, o sea, concretamente por ahí de las 2 de la mañana, si no me equivoco, porque lo que pasa es que en donde nosotros vivimos, en un quinto piso, en cada piso hay dos departamentos. El departamento de al lado construyeron una, digamos, tiene acceso a la terraza que está atrás de mí. Algún día transmitiré desde afuera y la podrán ver, de hecho. Concretamente, hay acceso desde el otro departamento a esa terraza. Y esta vecina, que de hecho también es la casera y es la dueña de todo el edificio. Es muy extraño cómo funciona aquí todo, pero bueno, es la dueña del edificio. Quería un cacho de nuestra terraza. Entonces metí una reja y metí una malla que está, digamos, por decirlo de alguna manera, en nuestro territorio. Y como los gatos siempre les gusta, si ellos ven una reja, la van a brincar. Entonces, dicho y hecho, en los últimos días, desde que metieron la reja, nuestros gatos han estado brincando esta barrera. ¿Para qué? Para acostarse ahí, tal cual. Terminando esta barrera, comienza un largo pasillo, un largo balcón. Y justamente ayer, desde las 7, 8 de la noche, una de nuestras gatitas, que por cierto rescatamos del Palacio Postal, que se llama Cayetana, que por cierto tuvo su camada. Aquí es mamá, digamos, de Yeti y de Lucas. No la encontrábamos. Llevaba más de 5 horas. No sabemos dónde estaba. No, rara, de hecho, fue raro porque no vino a comer. Y pensamos, híjole, se saltó a la puerta, la otra puerta, porque son dos puertas, y se salió a las escaleras de emergencia que están atrás y se escapó. Y dicho y hecho, corté la transmisión. Empezamos, ayudé a Bianca a buscar en toda la terraza y no la encontrábamos, así que pensé, no, pues se fue. Entonces me bajé, salí a la calle, buscamos primero en todo el edificio. Es un edificio muy grande, son de hecho tres edificios unidos. O sea, es digamos una sola construcción, pero como con tres accesos distintos. Es un laberinto, es gigantesco el edificio, en su mayoría de oficinas, por cierto. Entonces incluso no hay vecinos que te puedan indicar y ayudar si ausentaste a tu gatita. El punto es que buscamos por aquí, no encontré nada, me salí a la calle, le di vuelta a toda la manzana, que es una manzana gigantesca, me tardé 20 minutos en darle la vuelta. Y tampoco. Regreso más o menos a las 4 de la mañana, en este mismo lugar donde brincaron, veo de pronto unos ojitos brillosos. Y resulta que Cayetana jamás se fue, siempre estuvo ahí. Siempre estaba metida en una maceta, acurrucada, y por eso nunca la vimos. Y como a las 5 de la mañana, una hora después, ya se metió solita. Y esa fue la extraña historia de Cayetana. Y por eso decidí cortar la transmisión. Pero ahora he regresado para continuar con sus comentarios y preguntas. Voy a continuar donde me quedé ayer en la madrugada. Y pues vamos a empezar. A ver. Esperen, esperen, esperen. ¿Dónde me quedé? Espérenme. Es que como se pierde el chat y para no tener dos ventanas abiertas, copié todo el chat desde el punto que me quedé hasta el final. Así que vamos a empezar. A ver. Dice, aquí estoy. Comienzo con el comentario de Travelared. Hola, buenas noches, grandes y afectuosos saludos desde la localidad de
Techotiba, en Bacata, Bogotá, Colombia. Un saludo hasta Colombia. Buenas noches, buenos días. Tabelarez. Natalie Castillo, maestro, ¿cuáles libros de autores rusos has leído y cuáles recomienda? Pues no he leído tantísima literatura rusa, pero los cuentos de Gogol, Gogol, siempre los tengo presente. El de Ville es muy bueno, es una colección de 4 cuentos. Y el de Ville es mi favorito, es de un monje ortodoxo, bueno, ruso, cristiano ortodoxo, que no recuerdo, bueno, parte a una campiña. Creo que se va a trasladar de un monasterio a otro, algo así. Y a medio camino creo que acampa en una posada con otros monjes. Y el punto es que se encuentra una bruja. Y esta bruja lo trata de enamorar, algo así. Y vive aventuras. Hasta hay una película, de hecho, hay una adaptación de los años 50 o 60 de la Unión Soviética. Que es muy buena. Bueno, digo, hay que también entender los efectos técnicos de la época. Creo que es Mosfilm, de hecho, la productora estatal cinematográfica soviética. Y es muy entretenida el cuento. No es tan largo y también pueden ver la película, ¿no? Esa la recomiendo. Luego, Hikaru Lu, ¿qué es acicate? Acicate es, según yo, con lo que le pegan a los... que es algo horrible, con lo que le pegan a los caballos, lo que tienen en las botas, que también traen espuelas, no necesariamente es la espuela, es como con lo que le pegan a los caballos, donde se mete el pie y las hacen así a los caballos para que se muevan. Eso es un acicate. Pero también creo que se utiliza, es como un aliciente, como que algo te impulsa a hacer algo. Vaya, en referencia al golpe que le das a un caballo. Noah Corona. ¿Te serviría a ti o a Bianca una colección pequeña de anales de biología de la UNAM? Es de los años 30-50, no me sirve, se lo regalo. ¿Bianca? Alguien en el chat llamado Noah Corona, buenas noches por cierto, pregunta que si me servirán a mí o a Bianca una colección pequeña de anales de biología de la UNAM. Es de los años 30-50, no me sirven, se los regalo. Pues Bianca va a ver. Es que ahorita está, ya está, por la hora ya está medio indispuesta. Y no entiende lo que le estoy diciendo, pero lo vamos a comentar. Claro que sí, muchas gracias, Noah. Lo voy a preguntar y pues si le interesa, por supuesto. Gracias, muchísimas gracias. Lo va a pensar. Se está durmiendo, Bianca. Es que pasó todo el día trabajando en una terraza. Está arreglando y le hizo hace un ratito un hábitat a un grillo que encontramos. Al rato, bueno, supongo que va a compartir el video en sus redes sociales y yo también lo compartiré por aquí. Muy buen video, por cierto. Muchas gracias, Noah. Dice el abuelo Kraken, un acicate es un... sí, justo, es una espuela. Cuando la empleamos en discurso se habla más como un estímulo para hacer algo. Justo, eso es como un aliciente. Pero más bien, digamos, como... simulando lo que hace el jinete al caballo que le pega, es como un golpe que te da, que te hace reaccionar, por decirlo, ¿no? Francisco Campos, ¿qué papel crees que tiene la lectura en un contexto de capitalismo cultural en donde diversas variantes de esfuerzos críticos son asimilados a su lógica? A ver, voy a volver a leerlo. ¿Qué papel crees que tiene la lectura en un contexto de capitalismo cultural, en donde diversas variantes de esfuerzos críticos... Ah, ya entendí. Sí, es como cuando de pronto dentro del capitalismo alguien a partir de, no sé, una obra literaria o, no sé, de cualquier disciplina, ciencias sociales, ciencia incluso, arte, hace una crítica, pero de pronto son absorbidos por el mismo capitalismo. Supongo, ¿no? Eso es lo que preguntas, el sistema... por el mismo sistema que intentan desafiar o criticar. Es que a veces eso es lo que siempre, una crítica que siempre se hace, ¿no? Que todo lo que toca el gran capital lo desvirtúa y prácticamente lo subordina a su misma lógica y lo descafeína, por decirlo de alguna manera, ¿no? No creo que todo, pero lamentablemente incluso, por ejemplo... hablando de libros, que estamos, es el tema de la transmisión anterior y esta, pues incluso para... justo, creo que es un buen ejemplo.
En esta feria de libro a la que asistí vendían El Capital de Marx. Y creo que toda la colección, creo que siglo XXI, no recuerdo qué editorial, pero creo que costaba más de 1.500 pesos todos los tomos, los volúmenes. Entonces creo que ahí se puede ver, ¿no? O sea, cuando debería de ser una lectura para todos, económica, justo para una clase concreta, pues es inalcanzable, ¿no? Por lo menos en volúmenes nuevos. Es eso, o sea, realmente todo lo están amaestrados prácticamente, ¿no? E incluso para vender una crítica al capitalismo, pues necesitas insertarte en el sistema de tu obra como mercancía, casi, casi, ¿no? Es lamentable. Creo que. Oye, ¿por qué eso? ¡Ay, espérenme! Se va a acabar la cámara. Espérenme un segundo. Es que no la conecta la corriente. Y sigo. Listo. Salvé la Navidad. ¿Qué otro comentario? Chantal Meseguer, con humildad y rigor, dice Jalife. Como que estoy descontextualizado porque no tengo los comentarios anteriores, pero supongo que Alfredo Jalife, ¿no? Itzhak Miranda, ¿cómo recomendarías empezar a leer a Marx? No por El Capital, tal cual. No creo que El Capital no es una lectura fácil. Y hay más textos. A mí me gusta mucho siempre este. Espérenme, nada más déjenme encontrarlo. ¿Dónde está? ¿No has visto uno naranja? Ay, el de. Espérenme, lo estoy buscando. Es que sí, los Grundrisse también, pero. Hay un texto que hablando de él lo publica siglo XXI. Espérame, ¿dónde está? A ver, es que estoy como. Ver, aquí hay uno. Aquí hay dos, de hecho. Bueno, a ver. Por ejemplo, aquí tengo la ideología alemana de Marx, para entender la transición entre el idealismo y el materialismo. Aquí tengo, bueno, no es Marx, pero es Engels, Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, también para entender esas transiciones. El manifiesto del Partido Comunista, también creo que es fundamental. Tengo uno de Hobsbawm, bueno, que los comentarios y el análisis lo hace Eric Hobsbawm, ya fallecido. Bueno, igual que Marx. Aunque no creo que alguien piense que sigue vivo. Bueno, sigue vivo en su obra. Sí, creo que pueden empezar con otros textos que no sean de la complejidad del Capital. Además, creo que también para leer el Capital necesitas mucha paciencia y también ciertas nociones. Pues no, ni siquiera nociones. Yo creo que cierto conocimiento bastante bien desarrollado en economía. Es muy difícil de leer. Yo nunca lo he leído completo. No puedo hablar. No me puedo considerar un teórico de la obra de Marx, del Capital concretamente. Alejandra Rivera. Alejandro Rivera, perdón. Si leíste Cien años de soledad, ¿qué opinión tienes de Arcadio Buendía? Arcadio Buendía era quien. ¿Cómo se llama esto? Quien llega a este lugar, ¿no? En medio, que era como en medio de una selva, bueno, como una montaña selvática, cerca de la costa también, y quien inicia la colonización de este lugar y se convierte en como el fundador de, ¿cómo se llama este lugar? De Macondo, y que empieza ahí, justo creo que ahí empieza toda la dinámica de, que no están, se van a robar un sobre o algo. ¿Están vacíos? O sea, es toda la dinámica de. No solamente la historia de esta familia, sino también la historia de un pueblo. Eso es bien interesante porque. Para mí lo más interesante es justo cómo inicia un pueblo y cómo paulatinamente se convierte como en epicentro regional. Aunque sea un pueblo ficticio, que está basado también, creo que en el hogar natal de García Márquez. Perdón, estoy viendo cómo juego. Cayetana. Se persigue la cola, creo. Ah, no. Sí, ¿verdad? Está persiguiendo la cola, entonces gira y gira.
Es bien interesante cómo. No sé, no recuerdo tan con tanta exactitud la obra, pero creo que la evolución del pueblo es paralela a digamos, al camino de esta familia, ¿no? Y a la progresiva decadencia de la familia. Y al final, a ver, no quiero spoilear nada, pero al final el pueblo acaba, pues, abandonado. Que también, obviamente, no, la evolución de un pueblo no es así. Por eso tiene estos tintes de fantasiosos, de realismo mágico, porque es mucho más complejo un pueblo, pero como que lo sintetiza en esta historia. ¿Qué más puedo decir? Y bueno, concretamente de este hombre, no recuerdo tan bien al personaje. Sé que creo que es el fundador de Arcadio Buendía, porque se casa con su prima, creo. Entonces creo que tenían miedo que su descendencia. Que su descendencia nacieran con deformidades, porque precisamente era como un incesto, aunque no me acuerdo en qué grado era el matrimonio que tienen, ¿no? Y no puedo hablar mucho más, no lo tengo tan fresco. ¿Qué opino? Pues creo que es un gran libro. ¿De Arcadio Buendía? Pues creo que es un personaje, no, supongo que tiene también elementos de la familia de García Márquez. Y también es el fundador de una estirpe, pero es una estirpe también que nace problemática, porque esta decadencia que se empieza ya a vislumbrar al final, pues inicia desde el momento en que surge el pueblo de Macondo. Eso pienso de Arcadio Buendía. Si es que es el fundador, porque igual me estoy equivocando. A ver, déjenme ver. Personajes. 100 años de soledad. Debe de ser él. Estoy seguro que es él. A ver. Un breve resumen. Dice. Ah, sí, es el fundador. Sí, es el fundador. Entonces. Más allá de eso, yo cuando leí 100 años de soledad, me gusta más la dinámica, digamos, urbana, fantástica del pueblo, ¿no? Hace rato usé fantasioso, creo que lo correcto sería decir fantástica. Todo eso que escuchan es los gatos comiendo, cenando. Hacen un desastre. ¿Cómo? Ah, robando. Bueno, sigo. Reporte Maguey está diciendo lo mismo que Chantal Meseguer, con humildad y rigor, lo que dice Jalife. Dice Oscar Luna, en la librería del Fondo de Cultura Económica del Eje Central encontré un libro sobre Rumi, el secreto y el conocimiento de Michael Random por 50 pesos y quedé maravillado. Fue un gran hallazgo. La librería del Fondo de Cultura Económica de Eje Central, si no me equivoco, es la que está. Ay, ¿en qué calle está? ¿No es Venustiano Carranza? A ver. Sí, creo que sí. Es Librería Fondo Eje Central. Nada más quiero darles alguna información de ese lugar que es muy interesante. Sí, en Venustiano Carranza, sí, exacto. Esa librería está en parte de un templo. Ese templo, si no me equivoco, era parte del complejo del ex convento de San Francisco, que ya desapareció. Por eso, vaya, comenzaba de hecho donde estaba la Torre Latinoamericana. Por eso esa calle se llamaba la calle de San Francisco. Más adelante Plateros, hoy se llama Francisco y Madero. Y concretamente el libro que compraste, Rumi. ¿Quién fue Rumi? Fue un sabio sufí. Su nombre no era Rumi, de hecho era su apodo. Le llamaban Rumi porque acabó viviendo en el Rum. ¿Cuál era el Rum? Roma, vaya, por decirlo de alguna manera. Así le llamaban los otomanos a toda la península de Anatolia. ¿Por qué? Porque era otrora territorio del Imperio Romano, como tal en su faceta oriental, con capital en Constantinopla. Y de hecho, Rumi nace en el contexto persa, él nace en Afganistán. Y él busca mecenazgos y a la postre lo acaban llevando a Anatolia. Y es un. Hasta la, se le recuerda como uno de los máximos representantes del sufismo. Que es el sufismo.
es un movimiento esotérico, islámico, diferente al exotérico, o sea que a través de la lectura del Corán y la meditación intentan llegar a niveles que un creyente o un lector del Corán no podría hacer tradicionalmente. Y bueno, pues qué buena compra. Por 50 pesos, creo que es interesante. Dice Fercho, también nos podría dar una clase de nihilismo y capitalismo. ¿Yo de nihilismo? Nihilismo en el sentido coloquial y nihilismo en el sentido de Nietzsche. Yo no puedo hablar de Nietzsche, no soy experto en la obra de Nietzsche. Mi suegro conoce muy bien a Nietzsche, ¿verdad, Bianca? Dice Bianca, fueron amigos, sí, o sea que tiene 200 años de edad, mi suegro. Bianca ya está... ¿Eh? ¿Qué dices? Mi suegro lo conoce muy bien. O sea, conoce la obra de Nietzsche. Ya, pero son brothers. Y está en faceta payasito, payaso dormilón. Hola amigo, soy el payasito dormilón. Yo podría estar asaltándolos, pero lo he decidido solamente robarles una sonrisa. No sé si podría hablar de nihilismo y capitalismo, pero el mismo capitalismo implica, obviamente, porque trata de alienar a los seres humanos, pues una visión nihilista de todo. Trata de que, por supuesto, cualquier ser humano se sumerge en un nihilismo y crea que no vale nada y nada importa, tal cual, ¿no? No tanto en el sentido de Nietzsche, sino más bien en el nihilismo coloquialmente hablando. Dice Reporte McGay, ¿dónde era el tianguis del volador está la estatua de Santana? Sí, el tianguis del volador, para quienes están viendo esta transmisión pero no vieron la anterior, se encontraba junto a la Plaza de la Constitución, la antigua Plaza de Armas, Zócalo, también conocido así. Justamente, si no me equivoco, ese Zócalo, hablando de... lo manda a construir... No fue. Lo intenta reformar Santana, su Alteza Serenísima, pero bueno, ese es previo, de hecho es virreinal el proyecto. Más allá de esto, en donde hoy está la Suprema Corte, antes estaba el Mercado del Volador. ¿Por qué se llama el Mercado del Volador? De hecho, porque en época Tenochca, ahí se realizaba un ritual similar al de los voladores de Papantla. Ustedes dirán, sí, pero los voladores de Papantla son totonacas. Sí, pero era una tradición difundida en toda Mesoamérica, que se amarraban que tiene mucho que ver con la lluvia, con el trueno, con el viento, etc., ¿no? Llegando a la época colonial, estaba el mercado central, que era el Parián, en el centro, en la plaza mera, en la plaza de la Constitución, y a un costado estaba, digamos, el volador, que era una especie de baratillo, era un mercado de tal cual de pulgas, donde hacían apuestas, vendían robado, etcétera, ¿no? Y ahí, en el siglo XIX, en el periodo santanista, mandan a hacer una... Bueno, él se manda a hacer, de hecho, una columna, un monolito, una columna triunfal. Y cuando en uno de los muchos desencantos contra Santa Ana, en los 40, si no me equivoco, del 19, hay un disturbio... Oye, cuidado, no voy a tirar el horno, ¿eh? Hay un disturbio, bueno, no sé, igual y lo hace. Hay un disturbio en contra de Su Alteza Serenísima. Bueno, no tiro el horno, pero no sé cuántas cosas tiro. Y yo lo advertí, lo auguré. Entonces hay disturbios en contra de Santana y destruyen la columna, otros monumentos a Santana, y fue el momento célebre en que van al Panteón de Santa Paula. El Panteón de Santa Paula se encontraba en lo que hoy es Reforma y en la frontera entre la actual Colonia Guerrero y la colonia Centro. Y ahí Santana había mandado enterrar su pierna cuando la perdió. Se roban la pierna y la pasean la pierna por todas las calles del Distrito Federal. Bueno, de la Ciudad de México, y fue esa la historia de... Y sí, esa columna estaba en el volador, justo. Dice que él se queda con Gredos grecorromano. Sí, es una gran colección, muy vasta. Reporte Maguey, ¿qué te parece el pasaje Zócalo Pino Suárez para adquirir libros? No he ido tantas veces, he ido relativamente pocas, y lo que he visto que ofrecen más contenido son de tanto libros de texto como los consagrados, los clásicos, ¿no?
Y creo que a precio accesible. No sé si hay material más especializado. Tendría que darme una vuelta y te podría dar mi opinión. Algún día pronto lo haré. Dice César Ramiro Vascones, muy buena selección. Selección de que, de hecho, hablando de selección musical, voy a cambiar el track que están escuchando. Vamos a poner este. Ahí está. Claro que sí. ¿Cómo no? Dice Alejandro Rivera. Por lo que entiendo, los premios Nobel están muy politizados y, a mi parecer, cargados al sionismo. Lamentablemente, el sionismo también manipula y usa a los judíos. Bueno, eso sin duda alguna. Muchos, por ejemplo, siempre lo digo, ¿no? No todos los sionistas son judíos. No todos los judíos son sionistas, por ejemplo, ¿no? Pero más allá de esto, más que tirado al sionismo, está tirado al capitalismo, siempre lo ha estado, y al imperialismo concretamente, tanto al imperialismo de las expotencias europeas como de Estados Unidos. Siempre ha salvaguardado los intereses, rara vez no lo hace, algunas veces porque no puede inclinar la balanza tan explícitamente a favor de varios autores. Por ejemplo, si contamos los premios Nobel de literatura, son pocos los que se los han dado a personajes que podrían ser abiertamente, por decirlo de alguna manera, izquierdosos. A ver, García Márquez, uno. Saramago, otro. Pero al mismo tiempo, vean todos los que han ganado el premio Nobel y han sido sujetos, algunos muy, hablando del contexto latinoamericano, pues por ejemplo Vargas Llosa, ¿no? U Octavio Paz. Que Octavio Paz como tal no inició tan tirado a la derecha, pero paulatinamente ya en los 80 ya era totalmente descarado, ¿no? Dice Silvestre, personaje. Dice Silvestre. Ah, Silvestre hizo una aportación. Muchísimas gracias. Creo que también se lo agradecí ya ayer, pero muchísimas gracias. Dice personaje pera soplando alegremente un matasuegras. No entendí el comentario, pero muchas gracias. Serious Minded. Saludos, Nader. ¿Qué opinas de Chichek? Yo no he leído a Chichek. O sea, he leído cosas de artículos de Chichek, pero nunca he leído obras completas. Bianca creo que sí lo ha hecho. ¿Bianca? Bianca no le gusta mucho esta fusión que ha hecho entre filosofía y psicoanálisis, ¿verdad? ¿Me equivoco? Es muy cultura pop, ¿no? Creo yo. A Bianca se le hace más serio Badiou, un francés, Alain Badiou. Y creo que anda con el mismo rollo. Hace filosofía y y mete a Jacques Lacan, igual que Chichek. Sigo. Pero es más serio Alain Badiou. ¿Qué cosa en concreto? Sí, por ejemplo, nunca con, no, no condenó fuertemente, por ejemplo, la agresión de la OTAN en contra de Yugoslavia, por ejemplo. Y pues los comentarios de oh, los extranjeros que vienen a Europa Ah, y que sí. se les Sí. culpa, pues obviamente porque pues agreden a nuestras Anda muy en mujeres, la onda de la conspiración en la conspiración del cambio demográfico islámico en Europa, la que sería la misma línea del cambio en Latinoamérica, de la invasión latinoamericana en Estados Unidos, por ejemplo. Anda muy en esa línea, ¿no? De que no están dentro de nuestra cultura. Digo, yo no puedo profundizar más en la obra de Chichek, pero no es un personaje que de entrada me agrade. Tampoco estoy muy interesado en leerlo. Y eso no soy filósofo ni psicoanalista ni nada de eso, ¿no? Pero lo poco que he escuchado y he leído de Chichek no me agrada mucho. Bueno, hablando de Eslovenia, recomendé hace poco una película centrada en Eslovenia. Vean mi Twitter, de horror, por cierto. Michelle González dice que si hay especialistas en autoayuda, la Universidad Iberoamericana tiene una maestría en desarrollo humano y próximamente el doctorado. O sea, ¿maestría en desarrollo humano es eso? Yo no tenía idea. Supongo que sí, ¿no? Échale ganas a la vida. ¿Tú sabes de eso? Yo no tengo idea. No, no sé nada de eso.
pero es lamentable, si es lo que creo que es. Yo, dice Michelle González, continuando con el comentario, yo le hice un trabajo a un estudiante de esa mala broma. Un trabajo, o sea, como una... ¿Cómo llamarlo? ¿Como esta escritor fantasma? ¿Te refieres a algo así? Supongo que en la Ibero hacen eso. Para que no sepa, que no vive en México, la Universidad Iberoamericana es una universidad de paga. Muy cara, por cierto. Demasiado cara. Yo creo que las cuatro más caras de este país. Dice... así dice, bueno, continuando con el comentario de Misael, dicha maestría es una especie de intento de academizar el coaching tan de moda desde hace 10 años, pues entonces sí es una estupidez, lo confirmo, gracias por decirlo, dice Greco Romano, hablando de otra estupidez, por cierto, no que él diga una estupidez, sino en otra corriente, la cienciología es una supina estupidez absurda y aristocutre. Y además de que, curiosamente, se pueden rastrear los orígenes de... Porque a diferencia de otras religiones, porque sí es una religión muy contemporánea, pero lo es. La cienciología se puede rastrear cómo este hombre prácticamente construyó la cienciología. Incluso teniendo un producto fallido previo, como fue la Dianética, que luego los fusionó. Exactamente no sé muy bien el proceso, pero pues, es una charlatanería y curioso porque ahí se puede ver cómo... Realmente muchas religiones, bueno, todas surgen de eso, a través del engaño y la manipulación y la subordinación, y concretamente esta, pues prácticamente hasta es de manual tal cual, ¿no? Dice Mir Sagato. Y luego me aparece, dice Shelter in Chillicat. Hola, Nader, nuevo por aquí. Te he visto con Rubén y mi primer en vivo. You got this. No, perdón, es que lo escribí todo junto. You got this. Ok, es como una... Se da la continuidad a toda la frase. Misael González. Lo peor de todo es que Conacyt no le ha quitado la categoría de posgrado de calidad nivel consolidado. Pues, pero es una pseudodisciplina, ¿no? O sea, ni siquiera llega a ser ciencia. Es lo de esta carrera que se llama maestría en desarrollo, bueno, desarrollo humano. Es, no es nada tal cual, ¿no? No sé cómo el Conacyt puede apoyar eso. Dice Grecorromano, la autoayuda es una necesidad mental. Dice Michelle González, es un insulto que todos financiamos esa basura. Vaya, porque a través de nuestros impuestos el Conacyt financia eso. Dice Grecorromano, el mejor manual para la vida es conócete a ti mismo. Dice Caguamo Blogs, yo compré en un lugar en mi San Luis Potosí, compra y venta de libros usados, compré el libro del arte de la guerra de Sun Tzu, en 50 devaluados pues mexicanos. Es lo que digo, eso es muy interesante también, o sea, obviamente de obras ya más contemporáneas especializadas son muy caras. Pero cuando se tratan de obras que ya no tienen derecho de autor, por ejemplo, Sun Tzu, hace rato mencionaron a quién mencionaron, a García Márquez, aunque no sé si hay editoriales con derechos todavía de García Márquez, no lo sé. Yo tengo uno, pero es, creo que es por Rúa, ni siquiera, no estoy seguro. Eso es bueno, o sea, que realmente las grandes obras, clásicos, consagrados, etcétera, pues estén sean disponibles para cualquier bolsillo, ¿no? Dice Camilo Ortega, buenas noches, gracias por transmitir. ¿Algún consejo para manejar inmensas cantidades de información como tú haces? Saludos para ti y tu querida desde Pasto, Colombia. Un saludo. Por cierto, Bianca, ¿sí sabías que en Colombia hay una ciudad muy importante que se llama Pasto? No, pero es muy curioso porque ahora mismo estoy en un conflicto sobre Pasto. Dice Bianca que es muy curioso que escribas desde Pasto porque justo en este instante vean que está en un conflicto sobre pastos porque está tratando de pensar qué es lo que tiene que hacer con este grillo, este chapulín que rescatamos, saltamontes. Chapulín es una palabra de origen náhuatl que se traduce en saltamontes. Sí, Pasto, Colombia es una ciudad importante. Yo no acumulo sí, es muy bonito. Yo no acumulo tanto conocimiento, tanta información. Acumulo cierta información de ciertas disciplinas, como historia, cine, literatura, concretamente de ciencia ficción. No, diga la verdad. ¿Qué digo la verdad? Si acumulas mucha información de muchas cosas, porque el resto absolutamente te vale cacahuate
y no prestas atención absolutamente nada más que a todas esas cosas. Okay, que no sé si te escucharon porque estás muy lejos, pero Bianca dijo, no, di la verdad, si acumulas mucha información, pero ¿por qué? Porque todo lo demás te vale madres. No dije madres. No te importa, no pones atención a nada. Con nada se refiere a la vida diaria, o sea, a lo básico, cosas simples. Entonces, según Bianca, sí. Cosas simples. ¿Cómo qué? No, otras cosas. Otras cosas, por ejemplo, en general. O sea, como que tengo una... tanto memoria selectiva como análisis selectivo de las cosas. Creo que por eso no puedo entender. Hay cosas que francamente me importan un bledo, pero hay otras que me parecen muy importantes. Pero a veces incluso hay problemas. Por ejemplo, en la transmisión de ayer, concerniente a esas mismas respuestas y comentarios que estoy leyendo, alguien me preguntó qué opinaba del libro este de John Kenneth Turner, el de México Bárbaro. Ah, no. ¿Qué opinaba de que? Yo creo que más o menos era así. ¿Qué opinaba de John Kenneth Turner? Entonces dije que era el autor de este... puse citándome. Ese es el autor del México Negro, este que habla del periodo porfirista contemporáneo al porfiriato en México. Y de pronto querrás decir México Bárbaro. Es cierto, y me equivoqué por completo, porque previamente había hecho una crítica a un conferencista que dice ser historiador. Entonces mezclé los conceptos, mezclé dos obras que no tienen nada que ver. Una es una excelente obra para conocer el México de comienzos del siglo XX y otra es una basura. A veces me pasa eso, empiezo a mezclar conceptos como que... Y más cuando leo comentarios, cuando empiezo a leer muchas cosas, por eso siempre pido, por favor, que traten de mantenerse en la misma línea temática del video. Porque a veces rompo por completo ideas y empiezo a mezclar las cosas. Entonces sí, creo que sí manejo mucha información, pero no tanta como yo quisiera manejar. A veces tampoco, por ejemplo, no puedo citar párrafos de cosas. Yo conozco gente que sí lo puede hacer. No tanto desde un punto de vista reflexivo, analítico, pero sí de memorización, ¿no? Eso no lo puedo hacer, por ejemplo. Y es curioso, eres el quinto Camilo colombiano que conozco. Es un nombre muy común, Camilo, en Colombia. Conozco 5 Camilos, incluyéndote a ti, ahora. No te conozco en persona, obviamente. Es curioso, porque ahora pienso que Camilo es un nombre muy popular en Colombia, siempre lo he pensado. Mientras que, por ejemplo, Patricio... es un nombre muy común en Chile. Conozco muchísimos chilenos que se llaman Patricio. O mujeres chilenas que se llaman... ¿cómo se llaman las mujeres? Javiera, por ejemplo. Conozco, no en persona, pero 5 mujeres se llaman Javiera en Chile. ¿Quién es? Pues, por ejemplo, además de tu amiga, 4 personas que me siguen en Twitter se llaman Javiera y son chilenas. Al igual que Patricio, ¿sí? Es muy raro en hombres. Dice Misael González, tener un método de recuperación de la lectura. Yo no, nunca he tenido un método, como que hay cosas, cuando me llaman la atención las cosas, simplemente las recuerdo y constantemente estoy repasando cosas y supongo que por eso se me afianzan más en la cabecita, no lo sé. Dice Grecorromano, larga vida de las civilizaciones clásicas, sin duda. Dice Cuculcán, puso una carita y luego puso... recortada no suena nada bien, y más si era nuevo. Aunque no sé a qué te refieres. Ah, la revista, sí, cierto. Para que no lo sepa, lo comento. Por ejemplo. Ok, no guardo información, no recuerdo cosas de los comentarios de ayer. Okay. Pero así de mí, ya pero, nombres de amigos míos, nombres de mis tías. No sé cómo, mira, yo no sabía cómo se llamaba Bianca hasta el tercer año que andaba con ella. ¿Cómo te llamas? ¿Blanca? ¿Algo así? Te pido un favor, ¿me puedes servir? Por favor. Sí, a veces me olvido mucho las cosas. Bueno, para que no lo sepa, lo que ocurre es que en esta feria de libro a la que asistimos, compramos unos volúmenes atrasados, más baratos obviamente, de una revista mexicana que se llama Arqueología Mexicana. Tomos usados, pero parecían en buenas condiciones. Lamentablemente, por tontos, no los revisamos in situ, en el puesto donde los adquirimos. Y una de las revistas venía con recortes. Entonces, al día siguiente que regresamos a esta feria del libro, denunciamos el hecho ante el vendedor. Y en lugar de cambiarnos, en una actitud muy altanera,
prefirió regresarnos el dinero a cambiarnos la revista, ¿no? Entonces, esa fue la historia de esa revista que recortaron. Dice Natalie Castillo, hablando de qué bonito se lleva con su novia, me hace creer en el amor. Bueno, es que no hay una cámara que nos esté grabando todo el tiempo. Todo lo que están viendo ustedes es una escenificación. De hecho, Bianca ni siquiera es mi novia, es una peatona que encontré y le dije, te doy 20 varos, vente aquí y simula que eres mi novia para que la gente crea que no soy un misántropo psicótico y que tengo una vida normal con una mujer humana. Gracias, Natalie. Greco Romano, en Amazon he comprado varios libros en EPUB, que es como un formato digital. Yo jamás a mí me costó mucho trabajo, de hecho, abrir en formato EPUB esta cosa, ¿no? Yo siempre los he leído en formato como tal cual un archivo de texto de Office o bien en PDF. No conozco, ni sé cómo funcionan los otros formatos. Dice Mozart, Wolfgang Amadeus, ¿serás? Ah, no, porque es colombiano. Abrazo desde Colombia, muy buenas noches. Buenos días, buenas noches, Mozart. Ya ven, no todos los colombianos se llaman Camilo. O igual te llamas Camilo Mozart, podría ser. Cuculcán, no, cigarros no. No, no, ¿qué? Ah, cuando dije que Bianca me regaló unos cigarros una vez. Dice Misael González. Sí, cuando conté la historia de cuando te apoyé en tu libro, el que estabas escribiendo. En cigarros y dulces. Dice Camilo. Misael González a Camilo Ortega. También hay técnicas de lectura. Incluso hay investigación sobre la actividad intelectual de leer. Sí, he escuchado lo de las técnicas de lectura. Yo recuerdo mucho cuando iba en primaria. Fueron a ofrecer un curso de lectura. Para que aprendieras a leer rápidamente muchas cuartillas en poco tiempo. Incluso comprendiendo el texto. Esto jamás me lo creí. Pero sin duda debe haber algo más serio. Estudio sobre el tema, ¿no? Jesús Efraín Gómez. Yo en una feria de libro me salía en más de 500 pesos 100 años de soledad. Al final me lo regalaron. Qué mal que los libros buenos cuesten tanto. Ok, pues entonces... no entiendo. ¿Todavía los derechos de autor los tiene un editorial sobre 100 años de la soledad? Según yo no, según hay muchas empresas, vaya, editoriales que venden el libro, creo. Dice Grecorromano, psicosis euforia, no sé en base a qué. Bueno, voy a omitir los comentarios entre ustedes y voy a ir directamente a los que me mencionan, o los que supongo que me mencionan. Dice Cuculcán, Geratium est. No sé qué es Geratium, supongo que es latín. Dice Michelle González, yo utilizo la PQRST, Preview, Questioning, Reading, Statement Test, para construir mis reseñas, las cuales privilegian la paráfrasis. Dice Michelle González, ahora no recuerdo el título que leí. Pat Figueroa, la artista que hace los performance se llama Marina Abramovich y su pareja en esa portada se llama Ulay. Sí, es que enseñé un libro, pero no, aquí lo tengo. Lo digo para las personas que no estuvieron en la transmisión de ayer. Es este, que creo que es un gran texto, Nihilismo y Capitalismo, de Alfredo Gómez Müller. Y sale en la portada esta mujer, Marina Abramovich, y este hombre, ¿cómo dicen que se llama? Ulay, que creo que no es un nombre, creo que es un nombre de, bueno, es un nombre de artista, su seudónimo. Y si no me equivoco... Este performance que hizo esta mujer es que esta Marina Abramovich colaboró con este hombre en los 70. ¿Me mandaste algo tú? En los 70s o 60s. Y creo que se pelearon, algo así, no se volvieron a ver por años. Y de pronto hizo este performance en que ella se sentaba. Y creo que se sentó durante horas. Creo que previamente tomó, bueno, meditación, obviamente, para no enloquecer durante horas sin moverte. Y lo hizo en un museo, si no me equivoco. Y llegaban personas, el público, a participar en este venue, performance. Se sentaban frente a ella por horas. Y este hombre, su ex compañero, que creo que fue también sentimental de ella, se sentó frente a ella y pues eso fue como... Y creo que sí provocó una reacción en ella, si no me equivoco, ¿no? Hablando de... Ya hablamos de un ex yugoslavo.
este Slavoj Žižek, pues esta mujer también era ex yugoslava, es de ascendencia serbia. Dice Michelle González que también puedes aprender a hacer una bitácora de investigación. Eso también hago mucho, tomo muchísimas notas. Y obviamente la nota sirve también para la consulta posterior de lo que estás investigando o estudiando. Pero creo que también el mismo hecho de plasmarlo en papel, escribirlo, creo que como que eso de alguna u otra manera lo afianza en tu cabecita, la información que estás estudiando. Dice Michelle González, ahí hace referencias cruzadas entre tus materiales parciales de investigación. Así puedes avanzar mucho al redactar ensayos académicos concerniente al comentario anterior. Dice César Ramiro Vascones. Hola, Cristian. Trabajé como traductor en México durante años. Las editoriales tardan en pagar a los traductores y correctores. En la industria del libro está expandida la explotación laboral. Sí, con Bianca lo viví. Es horripilante y les pagan una miseria aparte, ¿no, Bianca? Y a los correctores de estilo, a los traductores. Sé que todo es... Es una mafia, ¿no? También. Como cualquier otra empresa. Digo, no, realmente no creo que haya mucha diferencia en el trato laboral entre una editorial, una firma armamentista, una empresa, una farmacéutica, etc. Creo que son exactamente lo mismo. Dice Guillermo Lantén. Recomiendo la canción de Books Are Burning de la banda Ecstasy. Conozco la banda y también conozco la canción. Y creo que habla, es una crítica a quien se atreve a quemar un libro, a pesar de que sea una porquería el libro, que jamás puedes hacer eso, ¿no? Y al mismo tiempo también es, creo que se basaron en el texto este de la obra de Ray Bradbury, en la de Fahrenheit, que por cierto hay una adaptación muy buena de este François Truffaut al cine, sobre, vaya, los bomberos que queman libros en el futuro. Muy recomendable, por cierto, hablando de libros, una novela sobre libros, y es muy interesante. ¿Cómo tomarías el libro? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No tomarías libros de ayuda personal? No sé, no lo sé, o sea, de autoayuda y esas cosas, pero... Pregunta Bianca si quemaría eso. No sé si quemaría un libro. Más allá porque también es un contaminante. Y puedes incluso hacer cosas con esos libros, ¿sabes? Puedes utilizar el papel para reciclar, sin duda. Depende. De que no tenga, digamos, revistas, por ejemplo, no, por los químicos que tienes, ¿no? Uh-huh. Me pregunto si un libro de autoayuda es composteable. Esa es la pregunta. ¿Lo desecharías, pues? Sí, creo que lo vendería. Trataría de regalarlo a alguien. No, me refiero a si fueras el jefe del mundo mundial, pues. Es como una pregunta más. No, general. No, pero creo que lo que sí haría es catalogar esas cosas como charlatanería y un engaño, incluso con penas judiciales por engañar a la gente. De hecho, debido al rezago entre las religiones, creo que esas son las nuevas religiones, por ejemplo, ¿no? Sí. Claro, o sea, más bien mi pregunta es como en el sentido de este dicho, uh-huh, que no se deben quemar libros, uh-huh, es porque es un poco como el... ¿El qué? Como la... ¿Cómo la qué? Veneración al libro. Sí, hay un culto al libro. No puedes, o sea, es como un nivel de iconoclasia, no puedes quemar efigies ni nada de esto, ¿no? Sí, sin duda es un acervo de información inútil que no sirve de nada, estoy seguro. Habrá algo en un libro de autoayuda o de mancias o de esas cosas que pueda funcionar, no lo creo, no lo sé. Pero lo que voy, no sé cómo... No es tanto el culto al libro, creo más bien es, pues tal vez a alguien le sirva de alguna u otra manera, para hacer una crítica incluso, podría ser. Sé que hay miles de ejemplares. Sí, sé que también es como, se ha vuelto un tabú quemar un libro, sin duda alguna. O sea, el que vimos ahí del señor con el avión.
Sí, es que Bianca está contando un caso, que también vimos en la Feria del Libro. Un señor estaba vendiendo su propio libro, estaba firmado, y estaba abarrotado en el stand de gente. No recuerdo el título del libro, era como Despegando, ¿no? Despegando al éxito. Y era un avión como de un dólar doblado, ascendiendo. Sí, lo conté, pero igual hay gente que no vio la transmisión anterior. Entonces, no lo sé. No lo sé, o sea, por ejemplo, algo, creo que un buen ejemplo podría ser, ¿quemarías Mein Kampf de Hitler? Yo creo que no. Sí. Pero también, por ejemplo, un libro de autoayuda luego puede funcionar justamente para hacer una crítica ante Pero la es que son charlatanería. varios libros de autoayuda. Bueno, ese es el punto, sí, O sea, es un no. género tal cual, ¿no? Ajá. O sea, no estamos hablando de un libro que casi, casi literalmente cambió la historia de la humanidad. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Es el Estos se punto. hacen o sea, casi es una maquila, pues, de A ver, aguanten un información que segundo. no. Ajá. Sí, es una industria, tal cual. Tal cual es una industria. Y no lo planteo en el sentido de esto de la cultura de la cancelación, Ajá. Creo que yo también sino de plantear el qué tanto es un culto al libro, Por un lado está eso. como por esto de, oh, si no lees, Sí. ¿no? Como esto que ponen. Sí, pero al mismo tiempo es el culto al libro, pero también está el desperdicio de recursos. Porque imagínate la cantidad de recursos que se utilizaron para imprimir Pero estas es bas que no. espera, imprimir estas basuras y al mismo tiempo tú, en el acto de quemarlo, pues estás desperdiciando energía y recursos también. Es que no va en ese sentido. Es un decir, es como un dicho. Ajá. O sea, no es una cuestión literal. No, 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 yo sé, yo sé. Es un libro no se quema porque es muy preciado. No Sí, importa de qué se trata. yo lo sé. Sin duda no es así. Hay libros que son basura. O sea, tal cual. Y no me refiero nada más de autoayuda, hay muchos otros géneros. O sea, si no, 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 por ejemplo, decir algo. Los libros que escriben los expresidentes de México, que además no los escriben ellos, obviamente. ¿Para qué te sirve eso? Pues, en parte como un mecanismo de propaganda. Lo conservas por eso. Y también conservas, hablando, por ejemplo, no sé, de estos libros de autoayuda, de éxito empresarial y demás estupideces, porque también es un método de propaganda. Sé que son varios y hay justamente es la diversificación de la propaganda para, pues, digamos, cimentar esta idea del echeleganismo, ¿sabes? Puede ser por eso. Pero obviamente el acto de quemar un libro, pues es muy provocador también. ¿Me explico? Pero bueno, no me voy a sumergir en eso. Porque no. Pero lo bueno es que Bianca ya se iba a dormir. Siempre hace eso. Le encanta polemizar. Solía poner en Facebook como, eso pasa porque no Es leen. que no O es. sea, como esta actitud tan elitista de la gente que sabe y que conoce, y ahora todo mundo dice cualquier cosa que es, o sea, antes decían, ah, Es que no te no, está yo. escuchando nada y tengo que repetirlo todo. Sí, Acércate. sí me No te escuchaban, yo todavía me escuchan. escuchaban estando hasta allá. Bueno, sí, o sea, lo que tú sabes, O sea, Bianca. como esta actitud de, como si fui a la primaria y sí sé leer y escribir, Sí. por eso no voté por López Obrador, ¿sabes? O sea, como estas cuestiones tan Sí, es elitistas, elitista. solamente estoy como pensando en ese sentido de, no tanto como. Por eso mencioné en el título de la transmisión anterior, libro, Sí, que también es una claro. pose, es la pose en torno al libro. El libro automáticamente por el hecho de leer te vas a considerar culto, pero pues esto dista mucho de ser real. Por no nada más importa leer, sino qué lees y más que nada qué utilizas con esa información también. Porque hay, por supuesto, información inútil que no sirve absolutamente de nada. O información muy focalizada a ciertos grupos que realmente no sirve absolutamente de nada. ¿Sabes? Son demasiadas.
aristas. Dice Eibar Flores, ¿todo bien? ¿Qué pasó? Buenas noches, Eibar, todo bien, creo. César Ramiro Vascones, sí, demasiados poetas en las ferias. Pocos muy interesantes, mucha novela descartable. Solo para exhibir el consumo. Yo no, yo por ejemplo, yo lo que menos leo, y debo de aceptarlo, más allá de ciertas novelas históricas, no leo mucha novela. Ni tampoco, el de los géneros que menos leo es poesía. No, no puedo, o sea, he leído poesía con... No, que iba a decir que me acordé que te viste súper feo cuando íbamos caminando y de pronto dijeron, ¡pura poesía, chavos, pasen, pasen! Y tú así como, ¡ah, ok! Ah, sí, veníamos caminando en uno de los pasillos de la Feria del Libro y de pronto uno de los que administraban uno de los stands, de los puestos, empieza a gritar, ¡pura poesía, jóvenes! ¡Vénganse, vénganse! Y yo puse una cara así, ¡vámonos! Así, no, no me molesta la poesía. De hecho, Bianca me dice, es que no entiendes las metáforas y eres psicótico. No, no soy psicótico, pero prefiero otros géneros, sin duda alguna. Bertolt Brecht pues, escribía poesía también. Y me gusta la poesía de Bertolt Brecht. Dice Eibar Flores, está hermosa la Manchuria. Ah, es que ayer enseñé a Mawini. Manchuria es una de mis gatitas, pero ahorita está dormida. Y es, Manchuria es hermosa. Es de las cosas más hermosas que hay. Mm. Pat Figueroa, mi mamá compraba todas las ofertas de libros que veía en el supermercado de hace muchos años. La casa es una biblioteca y ahora mi depa también. Mi problema el asma no puedo leer los más viejos. Ah, ok, o sea, ya entiendo. Yo recuerdo mucho que en la Comercial Mexicana y en Aurrera, para que no lo sepa, son dos supermercaderas de supermercados en México. Antes había secciones de libros muy grandes, pero yo recuerdo mucho que eran libros realmente no... Vaya. Algunos no muy... Vaya, lo que mencionábamos ahorita, ¿no? Hablaban historias de vida, biografías de personajes contemporáneos, artistas, faranduleros, etcétera, ¿no? Y también una que otra obra consagrada, por ejemplo, ¿no? Y es un... Hablando del asma y hablando de los libros, pues es un problema cuando ustedes van a las librerías de lo viejo, ¿no? Por ejemplo, las de Donceles en la Ciudad de México. Pues de que ahí no se puede respirar. Por eso siempre lleven tapabocas, porque hay una cantidad de polvo terrible. Dice Jaimelo 100. Profesor Nader, gracias. ¿Qué opinas de los decenios 60 y 70 cuando el vender libros como las enciclopedias era una actividad laboral hoy desaparecía por completo? Saludos cordiales. Pues es lamentable. A ver, digo, obviamente ya no hay vendedores de enciclopedias. A mí sí me tocaron vendedores que iban de puerta en puerta vendiendo enciclopedias. Y creo que mi mamá sí llegó a comprar enciclopedias. En casa de mi madre, que es donde está gran parte de mi acervo bibliográfico, no miento, yo creo que tendré 20 enciclopedias o más. Tengo unas, de hecho, muy especializadas. Me voy a traer unas porque ya las necesito. Y también era muy famoso que los vendedores de puerta en puerta, ya sea de cuchillos, de aspiradoras o de enciclopedias, ganaban una miseria. Creo que el negocio del libro pues, sigue existiendo, o sea, siguen transportándolo, sigue habiendo pues, las editoriales, pero obviamente debido a la digitalización de la palabra, por decirlo de alguna manera elegante, pues obviamente se han perdido puestos de empleo y eso es lamentable, ¿no? Pero pues es algo similar a lo que ocurría previamente a la industrialización en la producción del libro, cuando todavía eran productos artesanales copiados a mano, por ejemplo, ¿no? Pues muchos de esos puestos se acabaron perdiendo precisamente por la producción en serie de los libros, ¿no? Dice Alejandro Aguirre Munevar, gatos y libros, perfecta combinación. Aunque estos siempre los tiran, porque siempre Petra se sube y los tira, y se queda viendo cómo tira todo. Ah, sí, Sian, otro de los gatitos, bueno, que vive con mis suegros, se afila las uñas con los libros. Dice Víctor, ¿alguna opinión de Tolkien? Me lo preguntaron ayer, o sea, vayan, en este mismo chat. No he leído a profundidad El Señor de los Anillos, lo repito, he leído este libro, El Silmarillion, que es como lo previo, que creo que son relatos cortos también. Creo que es muy buena épica,
sin duda alguna, tomando modelos previos, obviamente, y tomando elementos germánicos y celtas. Más allá de esto, ya sobre el autor Tolkien, no sé mucho, sé que era muy, ¿cómo llamarlo? Si no me equivoco, sé que era medio judeófobo, medio xenófobo, medio fanático religioso en cuanto al catolicismo. Era católico, creo, de hecho, no era protestante, anglicano, que eso es raro, y más por lo que escribía. Tal vez ese celtismo sí influyó de algo en él, no lo sé. No, tampoco conozco tanto de su vida, ¿no? Pero por lo menos la obra, lo poco que he leído de su obra, creo que es muy bueno, es increíble, ¿no? Yo del Señor de los Anillos he leído fragmentos y he visto las películas que salieron hace 2 décadas. Pero más allá de esto no puedo mencionar más de Tolkien. Víctor, Gatos y Libros, siguiendo los pasos de Monsiváis. Sí, porque Carlos Monsiváis tenía en su casa en... Que hay como un dilema, ¿no? Si vivía en la Portales o realmente en la San Simón Ticumac. Tenía muchos gatos en su casa, que prácticamente era una librería de lo viejo, era gigantesca, ¿no? Una biblioteca gigante. Dice Jaime Locien, en la Feria del Libro hay stands de libros de la oposición. Yo no vi ni uno. Yo recuerdo hace como 10 años en el Palacio de Minería el stand del PAN. Increíble, ¿no? Increíble. Ellos también son doctrinas de cuidado. Sí, y hablando del PAN, ellos son amantes de quemar libros. Si no, pregunten en Guanajuato cuando quemaba libros de teoría evolutiva, de biología, de educación sexual. ¿Ustedes creen que los panistas realmente leen? Gómez Morín tal vez, pero al mismo tiempo Gómez Morín era un nazi. Entonces, dice Daniela Sainz, qué ternurita, mi Manchuria, sí, pero también es de cuidado mi Manchuria. Es muy tierna, pero atenta. Dice Grecorromano, yo soy de mucha poesía, pero de esa poesía que comienza así. Y Grecorromano se echó una poesía. Vamos a leerla. Canta odiosa la cólera del Pélida, que precipitó al Hades numerosas almas de intrépidos guerreros. O también, canta odiosa del varón de muchos recursos, del Triada, arma virum quecano. Wow. Bueno, poesía clásica, ¿no? Dice Reporte Maguey. No creas, la revista Relatos Historias de México no es historia de bronce, hay artículos serios. Bueno, no, la voy a leer. Nunca le he leído a profundidad. Tal vez esta impresión que tengo es por los títulos tan rimbombantes que tiene en la portada y también por ciertos autores que conozco que, vaya, que se dedican a una línea muy historicista, incluso positivista, a veces de historia de bronce, ¿no? José Nieto, ay, qué maravilla que muestre esa Manchuria, sí, es feliz. Recuerdo las ferias de libro en Caracas, compraba clásicos grecorromanos y ligaba. Generalmente yo conozco historias de gente que liga con sus perros. Nunca había escuchado a alguien que... Supongo que sí pasa, ¿no? Te conocí en la biblioteca. Sí, parece una película francesa de la Nouvelle Vague. Ligamos en una biblioteca o en una librería. Dice... Encantadora, va positivismo cuántico. No entiendo eso de positivismo cuántico. Dice Pat Figueroa. Marina Abramovich es amiguis de Hillary Clinton, la performancera. Por ese hecho ya no me agrada. Además, entre los artistas actuales, la consideran mediocre como creadora. Yo no sé mucho de Marina Abramovich. Sé lo básico, de hecho. Sé que Hillary Clinton se ha rodeado muchísimo de... También personas muy desideologizadas y con pleno desconocimiento de lo que es esta criminal de guerra, que es esta asesina de masas y ladrona. Pero pues es lamentable, ¿no? ¿Tú sabías eso? Yo no sé mucho de Marina Abramovich. Sí, yo no soy mucho del concepto del arte contemporáneo, realmente. Nunca he sido fan del performance. He visto muchos performances, curiosamente. En los 90s vi muchos que estaban ligados a otros eventos de otras disciplinas artísticas, pero no soy fan. Dice Reporte Maguey, un primo vivió en la calle de Cañitas y me contó que si espantaban. ¿Tú has tenido una experiencia con lo sobrenatural? ¿Yo? ¿Con lo sobrenatural? Ayer que se desapareció misteriosamente una gatita y reapareció de la nada.
Sí, a ver, no creo que hayan sido hechos sobrenaturales en el sentido pleno de la palabra, pero sí he pasado por episodios muy extraños. Curiosamente no me asustaron, me intrigaron mucho y quería saber más. Y lo que me molestó mucho es que no se repitieron, porque ese es un problema de los eventos sobrenaturales. Generalmente no hay repetición, rara vez las hay, ¿no? Y creo que cuando hablemos de cintas de horror podremos tocar ese tema. Me pidieron hace 3 transmisiones que por qué no hablábamos de cine de horror. No es mi canal como tal no es de cine, pero tal vez le dediquemos un espacio a hablar de... Y he hecho transmisiones sobre cine, de hecho. Y esta vez, cine e historia creo que lo hicimos. Porque soy muy fan del cine de horror y también de la ciencia ficción. Y del buen cine como tal, ¿no? Pues sí, del buen cine, como no, Bianca Yoko. Dice José Neto, bless a you. Gracias, o a Manchuria. O sea, bless you. José Nieto, ¿cómo que no has leído a Shlomo Sanz? Sí, le mencioné. Sí, lo he leído. He leído a Shlomo Sanz. Es un autor nacido en la Palestina ocupada. Sí, de hecho, hace rato. En la transmisión anterior, que fue relativamente hace rato, dije que sí he leído. Es que creo que me preguntaron de otro historiador que se identifica como israelí. Y dije que no lo había leído, pero puse el ejemplo de Shlomo Sanz y que sí había leído Shlomo Sanz. Sí, no, sí lo he leído, José. He leído a pocos autores de la Palestina ocupada. Por ejemplo, también he leído a... Ay, ¿cómo se llama? Espérame. Ilan Pape también lo he leído. Que de hecho creo que Ilan Pape renunció a su ciudadanía o decidió exiliarse de la Palestina ocupada porque... Lo tildaron como uno de los principales enemigos del sionismo, siendo él judío. Algo para. Muy en la onda a veces de este Norman Finkelstein, por ejemplo, ¿no? Aunque él no es. No nació en la Palestina ocupada, él nació en Estados Unidos. Dice. Dice Octavio Paz es muy de su época, dice Reporte Maguey. Pasó del anarquismo al oficialismo burgués, pero El laberinto de la soledad es interesante tomando en cuenta la época en que se escribió. Yo siempre lo menciono, no soporto a Octavio Paz y mucho menos a sus discípulos. Manolo Blas, a mí me hacen muy feliz los inicios de curso en que me daban mi paquete de libros de la SEP. Aún recuerdo el olor de papel y la tinta. A mí, yo había olvidado eso, que te daban al inicio de cada ciclo escolar, te daban el paquete de libros. Y hay unos que todavía guardo, de hecho. A mí me fascinaba uno que se estrenó. Que lo empezaron a publicar cuando yo iba como en... No recuerdo si sexto de primaria, primero de secundaria, que era un atlas geográfico de México. Es un libro hermosísimo, porque tenía los... No, de hecho, no sé si lo tenga aquí, creo que no. Pero bueno, venían los mapas. Por ejemplo, venía hidrografía de México, orografía de México, uno de cada estado. Era fantástico ese con gráficas chiquitas. Era muy bello ese libro. Espérenme. Dice Reporte Maguey. Me aparece solo una W en tu comentario. Greco Romano, yo también tengo un gato blanco que es muy raro. Se revuelca en la tierra y queda todo sucio. Es que a veces. ¿Por qué hacen eso los gatos, Bianca? Y los perros también. Lo que se revuelcan en la tierra. Sí, lo que ellos hacen es marcar. O sea, marcan su. Dice Bianca que es diferente con los perros. ¿Qué cree? Con los gatos sí marcan. Para refrescarse también, ¿no? Sí. Parásitos. Dice Reporte Maguey, el mayor peligro para la humanidad en el siglo XXI es la inteligencia artificial. Creo yo que el mayor peligro para la humanidad en el siglo XXI es la humanidad en sí misma realmente, ¿no? Creo que la inteligencia artificial es una, a fin de cuentas, es una creación humana y también está subordinada a las ambiciones concretamente belicistas económicas también de la especie humana, de clases y naciones concretas, ¿no?
Dice Lucrecio, maestro, ¿tiene alguna opinión sobre? Y ahí se perdió. Nada más está esto puesto. ¿Por qué? No entiendo. Sobre. Pues, tengo muchas opiniones, Lucrecio. No sé si copié y pegué mal el comentario, porque yo estoy leyendo sus comentarios. No en el chat, sino en un archivo de texto. Los copié y pegué. Déjenme ver si hablando de si va bien. Sí, la grabación va muy bien. Permítanme. Dice. Dice Grecorromano. Los libros de la UNAM bilingües griegos y romanos son muy buenos. Sí, los he visto. Los publican en filosofías y creo que también en estéticas a veces y en varios institutos. Sí que viene, por ejemplo, en una página viene el texto en griego y en la otra viene la traducción en castellano o bien también en latín. Dice María Zambrano. Muy buena noche o día. Saludos desde Flandes. Recomienden audiolibros para las horas que no se puedan sentar a leer. ¿Qué app o website? Gracias. Yo no conozco páginas de audiolibros, pero igual si te respondieron, tal vez te respondieron más adelante aquí. Yo conozco, tengo audiolibros, tengo muy pocos, pero tengo más que nada de historias cortas, bueno, cuentos cortos de ciencia ficción. Tengo un audiolibro, no sé si llamar, bueno, archivos de audio de alguien que lee a Arthur C. Clarke. Creo que los tengo tanto en inglés como en castellano. Y esos me gustan mucho. Dice José Nieto, con todo respeto, Bianca es desatada, ¿por qué no se presenta? Nunca quiere aparecer, porque como hago las transmisiones en la noche, Bianca después de todo un día de trabajo arduo ya está muy cansada, entonces como que no quiere que la vean con su buena cara, eso dice ella. Entonces, y a veces también le da como un bastante cansancio como estar mucho tiempo continuo, ¿no? Pero eso sí, cuando quiere intervenir lo hace, por supuesto. Dice Grecorromano, el mayor peligro para la humanidad es el monoteísmo que ha destruido tantas culturas previas. Creo que sí y no. O sea, creo que hay muchos peligros para la humanidad generados, por supuesto, por el mismo ser humano. Pero creo que en este momento la religión como tal, aunque atrás de la religión siempre hay motivos económicos, creo que hay otro tipo de ideologías mucho más dañinas para la humanidad en este momento, cuya trascendencia es superior a la religión en la actualidad. Dice José Nieto, creo que puso un carácter, pero no lo veo aquí en este pegado que hice de texto. Guillermo Lantén, ¿qué opinas de la tragicomedia de José Agustín? Nunca he leído a José Agustín. Sé que era de estos autores de los 60, 70. Bueno, no he leído de José Agustín, pero sí he visto algo que contribuyó José Agustín. ¿Cómo se llama esta? La película sobre el Apando, que creo que la hace con José Revuelta. Es lo único cercano que he estado con José Agustín, Guillermo. Bueno, vean la película, por cierto. Se trata de sobre la vida en el Palacio Negro. Guillermo Lantén, muchísimas gracias por tu aportación, Guillermo. Yo creo que te lo agradecí ayer, pero nuevamente te lo agradezco, ¿no? Dice Ernesto Zárate, saludos, valedor. Un saludo, Ernesto. Ah, no, está saludando a Guillermo, de hecho. A Guillermo Lantén, Ernesto Zárate. Pero buenas noches nuevamente a ambos. Moisés, maestro, no sé si viste mi tweet. A veces se pueden conseguir buenos precios en los grupos de venta de libros en Facebook. Bueno, a veces, porque luego se quieren hacer millonarios vendiendo libros. Sé que ahora, hace poco me enteré que en Facebook también venden cosas. O sea, tienen como una especie de micro Amazon dentro de Facebook. Jamás he comprado nada. Tal vez algún día que busque algún texto, pues me pondré a buscar en Facebook, pero jamás lo he hecho. Dice Grecorromano, acabo de imaginar una Biblia ilustrada y al revés, con escenas eróticas y demás. Pues te van a acusar de blasfemo. Dice, pero es muy atormentador porque los patriarcas fecundaban a sus mujeres siendo estas de 70 u 80 años. Bueno, sí, o sea, en la Biblia, en los textos veterotestamentarios hay pederastia abierta, sin duda. Dice Moisés, estuvo bien chido el programa de No FM, muy divertido escuchar tus anécdotas de viaje, gracias por compartir.
Ah, sí, fue muy entretenido. Muchas gracias. Para quien no sepa de qué está hablando, la última transmisión que hice en OFM, dejamos a un lado lo geopolítico, aunque también entró un poco lo geopolítico y hablamos de viajes que he realizado a través de los años, a varios, tanto en México como en otros países. Dice Víctor, una persona culta no es necesariamente íntegra. No, sí, por supuesto, claro que sí. Y creo que el ejemplo más cercano en esta coyuntura sería, por ejemplo, el caso de Mario Vargas Llosa. Pues es un asco, es repulsivo en todo desde donde se le vea, ¿no? Aunque escribe muy bien. Dice Grecorromano, hablando de libros, he pensado que me hubiese gustado ser un griego del siglo V y hacer un viaje a Etruria para escribir una historia de los etruscos. Lástima, se perdió el libro de Claudio. Para que no lo sepa, sí, hay textos. Claudio, emperador de la familia, de la dinastía Julio Claudia, escribió textos sobre los etruscos. Los etruscos eran una cultura que se desarrolló al norte de la península itálica, previa a los pueblos latinos romanos. Es muy interesante. Los etruscos también eran una civilización del periodo clásico, pero generalmente no se les considera, bueno, se les ensombrece por el gran interés que hay detrás de los romanos y de los griegos. Al igual que, por ejemplo, los cartagineses. Los cartagineses también, a pesar de que era una civilización de ascendencia semítica, mezclada con bereberes, pues también era una civilización clásica. Dice Eva Martínez, buenas noches, Nader y Bianca. A mí también me gustaron las invasiones del lunes, muchas gracias. Reí un montón con tus aventuras. Y viva Libyen y Sci-Hub. Ah, ok, supongo que son lugares donde se pueden adquirir textos en digitales, ¿no? Fotocopias y gente buena que comparte drives de PDFs a huevo. Así es. Hay muchas otras maneras, por supuesto, ¿no? Sin duda alguna, no nada más está también la posibilidad digital, que más allá de que a mí yo prefiero el papel, pero a veces, pues a falta de, pues sin duda alguna, en formato digital también es bueno leer, ¿no? Dice, hablando de música, la voy a cambiar. Yo creo que ya sonó bastantito. Vamos a poner otra pieza. Ahí está. Dice, ¿en qué me quedé? ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Dice Moisés. Por cierto, antes de la pandemia, en la Plaza Santa Veracruz, en el centro, los sábados se reunió una comunidad de libreros que se originó por uno de esos grupos de Face, venta, intercambio y subasta. Yo llegué a ir a ese mercado de libros. De hecho, no sé si fue por una especie de grupos de Face, pero hay un mercado de lo viejo que existe en la plaza, atrás de la Santa Veracruz, en la Ciudad de México, frente a la Alameda. Ya es Colonia Guerrero, de hecho, desde hace décadas. No, siglos, de hecho, porque existe desde el 19 el baratillo que ponen ahí en el mercado de pulgas. No sé si también fue porque precisamente en ese mercado de pulgas venden libros viejos desde hace décadas. Puede ser también, no lo sé. Dice Misael que está buena la música. Gracias, todo es de mi obra, de mi autoría. Dice Grecorromano, yo soy un romano imperial, por eso lo de las cosas que no se comparten. Yo no comparto libros, eso sí, yo no presto libros. Y eso creo que es una máxima de muchas personas. Dice Marta, buenas noches, maestro y naderistas. Gracias, Marta, buenas noches. Una pregunta. ¿Pasaremos a la historia como secta, culto o herejía? No olviden dejar su like y su diezmo. ¿Como los naderistas? Pues yo creo que como una herejía no necesariamente tiene que ser una escisión de una religión, ¿no? Creo que por lo menos donde yo me muevo en esa transmisión, que es una plataforma como YouTube, que gran parte de su contenido deja mucho que desear, por no decir que es putrido, pues sin duda alguna somos una herejía. Creo que bastante bastante positiva para lo que se ha convertido esta plataforma y muchas otras, ¿no? No es que me esté dando un carácter casi casi de mesiánico para dentro de la misma secta, ¿no? O la herejía. Pero sin duda alguna, creo que mi contenido sí es muy distinto al de muchos otros canales.
Y esto es en parte no nada más por mí, sino también por ustedes, sin duda alguna. Grecorromano, creer que leer un libro de mafiosos o de farándula es leer mierda. Bueno, de farándula, no sé, a mí no, nunca he leído un título de farándula. De mafiosos como tal, no creo que todos sean mierda. Por ejemplo, sin duda alguna, no soy tan fan, pero por ejemplo, por decir algún título, el más famoso, El Padrino de Mario Puzo, pues creo que es un buen libro. Obviamente es una ficción, pero tiene elementos históricos importantes. O sea, la narrativa cuenta cómo la mafia, con vínculos con el mismo poder estadounidense, pues prácticamente controlaba una faceta más del capitalismo, ¿no? Que es pues, la droga, el sexoservicio, la explotación de mujeres, licor, etcétera, etcétera. Creo que hay buenos títulos de mafia, por ejemplo, ¿no? De la Cosa Nostra, de Ndrangheta. Bueno, ahí se echa una alabanza a Marduk grecorromano. Marta dice, ¿pasaremos quién es camarada? Ah, no, me estoy saltando muchos comentarios, perdón. No sé por qué. Dice Manolo Blas, ja, a mí me robó 2,000 pesos. Nunca me entregó mis libros uno que le dicen Juan Recabarren, de los de la cháchara en la Santa Veracruz. Ah, pues estoy hablando del mismo puestecillo de chácharas o de cosas viejas que ponen ahí atrasito, aunque no conozco a las personas. Dice Moisés, sí, hay muchos estafadores en eso de los libros. Esnobismo también, el libro como objeto de lujo al poseerse por estatus social. Sí, sí, pero es curioso, ¿no? Porque tampoco es que lo estés comprando en una de estas grandes empresas como puede ser la Gandhi. Pues es un librero que también... Creo, no sé, también creo que es una visión romántica de mi parte, porque creo que cuando vendes un libro, pues también lo estás tratando de... Estás lidiando con alguien que como tal no tiene el capital para adquirirlo, creo yo. Porque también supongo que hay libreros que son mucho más de la élite, estos que realmente ya son parte de esa estructura, incluso me atrevo a decir mundial, de tráfico de libros, de búsqueda de libros exóticos, raros, antiguos, etcétera, ¿no? Déjenme apagarle la luz a Bianca que ya se va a dormir y no la quiero estar lampareando, permítanme un segundo. ¿Te apago la luz? Amor. Ven que está abajo de ti. Acaba de salir abajo de la cama. Ya, disculpen. ¿En qué me quedé? Espérenme. Ah, listo. Ahí. Dice Moses Pinto, el del papiro está escrito en hierático. ¿El del papiro? ¿Qué papiro? Ah, el papiro. Ah, bueno, es que sí, en la transmisión anterior hice una pequeña presentación con ciertas imágenes y mostré un papiro, si no me equivoco, era de medicina militar en el Antiguo Egipto, como de hace 3.600 años, creo, y está en hierático. Sí, para que no sepa qué es hierático, digamos, es cuando tú trasladas los jeroglíficos egipcios directamente a papel para su lectura móvil, o sea, portátil, y para, como es distinto tallar en piedra o pintar en piedra, que en papel, es una forma mucho más fluida. Por decirlo de alguna manera, es como la taquigrafía en el Antiguo Egipto, la taquigrafía de la Edad de Bronce, tal cual, ¿no? Entonces, eso es el hieriático. Que de hecho subsistió hasta... Sí, bueno, no como tal, pero por ejemplo, hay antecedentes de esto en el demótico. Más bien, el hierático es también un antecedente del demótico. Marta, por cierto, acabo de ver la trilogía de la historia de los metales. La recomiendo mucho. El señor Benjamín se ve que lo aprecia y admira. Muchas gracias, Marta. Gracias, gracias. Sí, se la recomiendo. Hablando de la Edad de Bronce, creo que te lo acabo de mencionar. Hice una serie en OFM... Creo que fueron muchas transmisiones, creo que dos o tres, donde hablamos de la historia de los metales, concretamente el oro, la plata, el bronce, el hierro. Creo que también abordamos piedras preciosas, creo que semipreciosas, creo que el jade también. Y fue un gran programa, a mí me gustó muchísimo.
Y ahí lo pueden encontrar en mi canal. Aquí está. No sé por qué me salté tantos comentarios. Dice, esto ya lo leí de Greco Romano. Ahora está haciendo alabanzas en el panteón egipcio. Dice Moisés, el libro como mercancía es un mercado de masas como objeto de consumo. ¿Cuál es su historia? La información y el conocimiento como mercancía son de las cosas que más asco me dan del capitalismo. Y sigue Moisés. ¿Cómo sería, piensas tú, en el socialismo? Uno podría, por ejemplo, atesorar libros, así como se atesora cualquier mercancía mientras tenga uno dinero, claro. O sea, en el socialismo, ¿te refieres al socialismo desde la perspectiva marxista-leninista u otra forma de socialismo? A ver, déjenme leer los comentarios. El libro como mercancía es un mercado de masa. Sí, sin duda. O sea, es un sector, la llamada industria cultural, a fin de cuentas, ¿no? Como objeto de consumo, sí. Siendo el libro un objeto de consumo y siendo la editorial el medio de producción, ¿no? ¿Cuál es su historia? Realmente comienza con con la historia del capitalismo a partir del siglo XVII y a niveles ya dentro de la industria, pues en el siglo finales del XVIII, comienzos del XIX. Y bueno, no, esto de la información y el conocimiento como mercancía no es de ahora tampoco, ¿no? Obviamente en el capitalismo se exacerbó, pero previamente en todos los otros modos de producción siempre el conocimiento ha costado muchísimo, ¿no? Y antes su obtención era mucho más complicada. Hoy en día no es tan complicada, pero sigue siendo reservada para una élite, creo yo. Y sí, es asqueroso que justamente la información y también la educación, a fin de cuentas, porque van de la mano, deberían de ser en iguales condiciones para todos, por supuesto, ¿no? Y luego continúa Moisés. ¿Cómo sería, piensas tú, en el socialismo? ¿Uno podría, por ejemplo, atesorar libros en el socialismo? Bueno, por ejemplo, a ver, conociendo todos los contextos socialistas que hemos tenido, pues, digamos, en los últimos 100 años, claro. Ay, es que puse un arenero aquí, no lo moví. Bueno, qué bueno que ustedes no pueden, escucharme y verme, pero no se pueden transmitir los olores que hay en este espacio. Es que Bequecita va a usar el arenero. Que ni es una arena, no es arena como tal, son como unas bolitas, no sé qué son. Bianca compró un nuevo tipo de arena o material. Dice, sí se puede, en el socialismo se pueden atesorar cosas, o sea, si hay como tal propiedad privada, así como se atesora cualquier mercancía mientras tenga uno dinero, claro. Sí, o sea, a ver, dentro del socialismo, obviamente el dinero como tal existe, también existen las mercancías. La ventaja, por ejemplo, que hay en el socialismo es que, en primer lugar, los medios de producción pertenecen al Estado. Y en segundo lugar, el Estado es un Estado, por decirlo de alguna manera, popular. Y todos tienen la misma igualdad de oportunidades de adquirir lo que quieran con el dinero que generan, con los recursos que generan. Sí, se pueden atesorar libros, claro, sí. Así como se atesora cualquier mercancía mientras tenga uno dinero, claro, sí, sin duda alguna. Pero la diferencia es que a través del trabajo, concretamente, en un sistema socialista, pues tú obtienes una paga, obviamente. Y a partir de eso tú puedes adquirir lo que quieras. La diferencia es que todos tienen la oportunidad de trabajar y de generar y tener una vida plena y hacer con esos recursos que generan, pues, lo que ellos quieran. A diferencia del capitalismo, que por más de que trabajen y vendan su fuerza de trabajo, pues no pueden adquirir nada, porque es un círculo vicioso. Dice, bueno, sigue lanzando alabanzas a distintos, ya pasó al contexto chino grecorromano. Dice grecorromano, el valle del Indo o Jarapa, por ahí, o sea, el norte de la India. Bueno, de hecho no es norte de la India, es subcontinente. Cuando hicieron la partición de Pakistán-India, la mayoría de los sitios arqueológicos de la civilización del Valle del Indo, que es una civilización que surgió hace más o menos 5.000, 4.500 años en el contexto del subcontinente, quedaron no del lado indio, sino del lado pakistaní. Se le dice del Indo, no porque esté en el Indostán, o sea, en el subcontinente indio, sino porque está en uno de los dos grandes ríos del subcontinente, que es el Indo, y el otro siendo el Ganges. Espérenme. Donde se ve una figura antropomorfa como la típica postura de yoga. Por cierto, Kabul
aparecen textos védicos. Sí, Kabul es una ciudad antiquísima. De hecho, por ahí pasó Alejandro de Macedonia. Y bueno, hace un recuento y alabanzas de todos los panteones habidos y por haber semíticos, afroasiáticos, etc. Misael González le dice a Moisés, en el socialismo no utópico, en el científico, hay acumulación de bienes de consumo, hasta de propiedad. Se busca evitar la acumulación de medios de producción de capital constante. Sí, sí, así es. En el socialismo, en utópico, en el científico, o sea, a partir de Marx, hay acumulación de bienes de consumo. Sí, o sea, cuando hablan de bienes de consumo no se refieren... Hay que diferenciar entre bienes de producción, por decirlo, una fábrica y un bien de consumo. ¿Cuál sería un bien de consumo? Pues no sé, un vaso, una tetera, un libro. Uh-huh. Generalmente lo que controla el capitalista no es como tal el bien de consumo, que es lo que genera el medio de producción. Espérame, ¿dónde me quedé? Ah, sí. Y bueno, Ben Bell hizo una aportación. Muchísimas gracias, Ben Bell. Dice Ben Bell, hace 10 años dejé de comprar libros porque mudarme a cada rato con ellos era imposible. Lo sé, por eso no me he traído todos mis libros que tengo en donde era mi hogar hace poquito más de una década. Era imposible, solo conservé 25 kilogramos de mis imprescindibles, y eso ya es bastante. Ahora uso Kindle, antes valoraba mi conocimiento en kilos, ahora en bytes. Esa es una frase muy interesante. ¿Has pensado en acuñarla? Valoraba mi conocimiento en kilos, ahora en bytes. Yo he visto los Kindle, los he visto en la boutique librería que hay aquí a unos metros, la Gandhi. Y no sé, no me agrada mucho, no lo sé. Aparte que son relativamente pequeñitos. Pero bueno, también sé que es mucho, por ejemplo, si tú te trasladas constantemente, es mejor llevar uno de estos aparatos a llevar, por ejemplo, pues 25 kilos de libros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dice el abuelo Kraken, hasta hace no mucho la gente de los pueblos consideraba ocioso el leer y tenían escribas que trabajaban en el telégrafo del pueblo, que podían tener una cabina telefónica, la única del mismo. Sí, o sea, todavía hay... los escribas todavía existen en México, por ejemplo. No nada más, creo que lo mencioné ayer, no nada más para la gente que no sabe leer ni escribir, sino por ejemplo, para las personas que no tienen una ortografía y sintaxis y una manera de escribir, digamos... muy elocuente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que siempre se ha considerado ocioso leer en los pueblos, yo no lo sé, yo creo que hay contextos en los que sí y en los que no. Creo que, por ejemplo, hay pueblos en México donde el catolicismo está muy arraigado, donde sí se considera bastante nocivo leer algo que no sean los textos bíblicos, por ejemplo, ¿no? Dice Greco Romano. Los misterios de los dioses del mundo antiguo tenían los saberes técnicos y éticos de todas las culturas. Sí, así es. También, de hecho, no sé si ahorita hablando de los misterios, por ejemplo, de Eleusis y todo eso, hablando de técnica, lo estoy juntando los dos comentarios que hizo Grecorromano, nunca lo he investigado, existían misterios en el mundo antiguo, o sea, religiones mistéricas o cultos mistéricos, en torno, por ejemplo, a Hefestos, hablando de la técnica, no lo sé. O a Vulcano, en el contexto latino, romano, no lo sé. Dice Michel González. También hay diferencias en el ingreso. Las declaraciones en contra de esta obviedad vienen del Marx político del Manifiesto Comunista o de la crítica al programa de Gotha. También tengo aquí la crítica al programa de Gotha, está aquí, lo tengo atrás. Luego Misael, cierro un paréntesis, pero solo un comentario. ¡Ah, no! Misael, gracias. Bueno, te entendíamos, porque lo que pasa es que en el comentario anterior abrió paréntesis y como no le cupo el carácter, creo, lo cerró en el siguiente comentario. Gracias. Eso es muy fino, por ejemplo. Otra cosa es el Marx de la economía política, el de la teoría objetiva del valor, del crítico del capitalismo y del socialismo utópico. Sí, Marx tuvo muchísimas facetas. Bueno, es que antes del Marx económico estaba el Marx filósofo, ¿no? Dice Grecorromano, las vocales eran puntos y cositas abajo de las consonantes. Sí, lo mismo que sigue siendo en el alfabeto
arábigo. Dice Michelle González, los quipus eran su sistema de escritura. ¡Ay! Olvidé meter los quipus. No lo hice. Porque me metí varios sistemas de escritura. Metí el chino. Bueno, no sistemas de escritura, sino dónde se escribía. Las caparazones de tortuga y huesos en el mundo chino, las tablillas en el mundo mesopotámico, sumerio, semítico, los papiros en el mundo egipcio, las pieles de animales en Europa, el amate en el mundo mesoamericano, pero no me da mucha vergüenza. No metí elementos del mundo andinoamericano. Los quipus es una cosa bien rara, muy extraña. A mí se me hace fascinante. Los quipus, creo que sí se pronuncia, ¿no? ¿Quipus? ¿Dónde? Aquí está. Hagan de cuenta que son una especie de tela, o sea, como collares, que cada nudo representaba como un carácter y también tenían colores. Entonces era como una composición, digamos, era como un libro que te colgabas, ¿me explico? Y tenía un valor simbólico muy importante. Y esto es único en todo el mundo. Si no me equivoco, es único en todo el mundo. Y solo se da, creo que no nada más con los incas. Creo que esto es pre-inca, de hecho, ¿no? Hay muchas civilizaciones andinas comparten esto de los quipus. No metí eso. Perdón, lo olvidé. Lo siento mucho. Dice Luis, el Códice Borgia es muy interesante. Sí. A mí el color, todos los colores que utilizan en el códice es fascinante. Para que no, vaya, quien no lo sepa, lo mencioné en la transmisión anterior, pero lo reafirmo ahorita. El Códice Borgia es uno de los pocos documentos mesoamericanos prehispánicos que sobrevivieron al expolio brutal historicida por parte del colonialismo español. Dice, colonialismo no en el sentido decimonónico, sino colonialismo como lo fue la conquista. Raúl Ugalde. Bajé el libro rojo de Carl Jung. Pronto lo empezaré. UPS, por fin después de 5 años conseguí una tablet y podré leer. Yo nunca he leído en tablet, por ejemplo. Pero creo que digo, a fin de cuentas una tablet también tiene la forma de es un libro prácticamente, ¿no? No es muy problemático leer en eso, supongo. Dice Greco-Romano, querido Nader, me ausentaré un poco. Anoche falleció mi abuelita materna en otro país lejos de mí. Tu directo me distrajo bastante. Ahora mi mamá me está hablando, luego lo sigo viendo. Ah, híjole. Pues gracias por haber estado, pero creo que lo siento mucho lo de tu abuela. Greco-Romano, pues sí, supongo que debes ir con tu madre, ¿no? Lo siento mucho. Gracias por estar aquí, por cierto, pero pues supongo que la familia es lo principal, creo yo. Dice Lucrecio, al pensamiento mesopotámico y egipcio se le llamaba mitológico o especulativo. ¿Está usted de acuerdo con esa clasificación? Al final ahí está su pensamiento cosmogónico, político, técnico, etcétera, ¿no? Pues que también hay que entender ¿qué pensamiento mesopotámico? Porque hay distintos, o sea, no es el mismo, el pensamiento sumerio de hace más de 5.000 años, no es el mismo que el pensamiento, por ejemplo, de la última fase mesopotámica, que es los últimos días de Babilonia y Asiria como potencias independientes, ¿no? En el pensamiento hay como una idea muy arraigada en el eurocentrismo, de que, bueno, obviamente es eurocéntrico, de que previo al pensamiento griego no existía, por ejemplo, la especulación, por ejemplo, ¿no? El empirismo incluso. Y esto es totalmente falso. O sea, el pensamiento mesopotámico. Vamos a hablar de Mesopotamia, por ejemplo, ¿no? En Mesopotamia había varios tipos de conocimiento y varias formas de acceder a ese conocimiento. Por supuesto, estaba el pensamiento mítico, religioso, pero también incluía algo de historia, por supuesto. Se puede ver en un personaje como es Gilgamesh. Es algo parecido a Quetzalcóatl. Está totalmente divinizado. Se ha creado un mito en torno a este individuo. Algo que ha dejado de ser un individuo, es un ser sobrenatural. Pero tiene elementos históricos también, ¿no? La especulación, por supuesto, dado que eran civilizaciones agrícolas que tecnificaron este conocimiento y fueron desarrollándolo
durante cientos, miles de años, obviamente también, obviamente no es un pensamiento científico todavía, para eso faltarían milenios, pero sí hay un empirismo y hay una acumulación de conocimiento, y no nada más en el pensamiento histórico, sino también en otras disciplinas, porque tú mencionas, por ejemplo, en la cosmogonía, tanto en la cosmogonía como en la cosmología, hay un conocimiento de los astros y hay un pensamiento mágico en torno a la bóveda celeste, a las estrellas, a los planetas, pero también hay un conocimiento empírico que saben que los astros, por causas naturales, influencia, determinan cosechas, etcétera, etcétera. El sol, principalmente, y las estaciones, etcétera, ¿no? Yo creo que. Y por supuesto, este pensamiento también influenciaba otros campos como lo político, ¿no? Y lo técnico ni se diga. Ni se diga, el nivel de la técnica en el contexto mesopotámico, pues, era extremadamente avanzado. Hay que mencionar que fue la primera civilización que tengamos constancia de que desarrolló pues, precisamente la agricultura a gran escala, ¿no? Yo creo que hay como una idea también bueno, más que una idea, incluso ya está afianzado totalmente de que los pueblos mesopotámicos vivían totalmente en un pensamiento mágico todo el tiempo, y esto es totalmente falso, ¿no? Había duda todo el tiempo, había escepticismo, había diálogos y un discurso y un análisis en torno a las cosas. No, no era. Creo que era un persona. Hay diversas formas de pensamiento y diversos niveles de pensamiento, ¿no? Creo yo. No, bueno, no creo yo. Sé que es así. Fue así. Dice. Y bueno, sí, sentimos tu pérdida, Greco. Espero que tú y tu familia salgan avantes de esto. Un saludo y un abrazo. Alejandro Rivera. Esto me refería con lo del CERN. El CERN, si no me equivoco, es el. Aunque no sé qué significan las. Son. A ver. CERN. Dice. Ah, ok. Organización Europea para la Investigación Nuclear. Pero concretamente, cuando escuchamos CERN, pensamos en ¿cómo se llama? Colisionador de hadrones. Si no me equivoco. Que se encuentra ahí en Suiza. Pero bueno, sigo. Espérenme. Dice Alejandro. A eso me refería con lo del CERN, que el conocimiento lo siguen controlando las élites. Sí, sin duda alguna. Solo comparten, entre comillas, lo que es funcional para sus negocios. De lo aprendido en el CERN solo sabemos 1%. Yo, por ejemplo, ahorita que decían que yo lo. Ay, me asustó la sirena. Ahorita que decían que yo lo sé demasiado. Pues no sé mucho del CERN. Yo, en cuanto a física. Y disciplinas científicas de ciencia dura, yo sé muy poco realmente. No puedo hablar de mucho, pero sé que se hacen investigaciones incluso de partículas subatómicas, incluso de taquiones, por ejemplo, ¿no? Creo que, si no me equivoco, y no quiero meter ciencia ficción en esto, si no me equivoco, es donde se descubrió, uno de los lugares donde se descubrió, más bien no se descubrió, creo que se teorizó, por supuesto, en aulas, de que había partículas que viajaban, por ejemplo, no con el flujo del tiempo tradicional, y creo que aquí se puso en práctica eso y en efecto lograron detectar que hay partículas que viajan en el sentido opuesto del tiempo, digamos, hacia el pasado, por decir algo así. Entonces, yo no sé mucho de eso, no puedo hablar en mi humilde, ¿cómo llamarlo? Mi humilde. Yo su humilde servidor. No puedo tratar temas así, se me hacen muy complejos y no tengo información y podría estar mintiendo, no quiero decir sandeces. Bueno, voy a omitir los comentarios entre ustedes, el ping pong de dos, y voy a ir directamente a los comentarios que o no arroban a otra persona. Dice Moisés, por ejemplo, es que ese es entre el diálogo entre Moisés y Michelle González, entonces lo voy a dejar. Espérenme. Que están hablando de Marx, si no me equivoco, ¿no? Por ejemplo, un comentario que menciona Misael dice: si Marx hubiera profundizado en el carácter sociolingüístico de la alienación, objetivización, cosificación de las relaciones sociales, habría trascendido el determinismo económico. Dice: todo es mercado. Marx era un filósofo antes que un economista. Ah, bueno, sí, es lo que mencioné hace ratito, de hecho, ¿no? Sí, o sea, antes de Marx, bueno, y antes también estaba Marx, el periodista, ¿no?
Pero bueno, es que también hay que ver todas las lecturas que le han hecho a Marx en los últimos 150 años, porque ha tratado de encontrar lo que dice el Marx, el Marx ecologista, medioambientalista, el Marx feminista, el Marx tal. Yo creo que Marx, por supuesto, también es un producto de su tiempo, y también él podía hablar de la información que se tenía acumulada hasta ese punto y la propuesta y visión que él tenía, y también los rompimientos que él marcó, ¿no? Porque aquí mencionan, por ejemplo, el carácter sociolingüístico. No sé hasta qué grado Marx pudo tener. Sé que se metió en la filología, pero ya como tal en la sociolingüística, pues no. De hecho, hay Marx y el psicoanálisis. Eso es muy interesante. Muy extraño, de hecho, ¿no? Es muy, muy. No, sin ser experto, esa idea del plus de goce es muy interesante. Bueno, luego Misael le responde a Moisés que para eso está la escuela de Frankfurt. Dice Moisés que el marxismo es antimarxista. Hay que pensar a partir de Marx, pero no hacerlo religión y leer el Capital como una Biblia. Yo no. Bueno, sí conozco gente que lo hace. Iba a decir que no, pero sí conozco gente que lo hace. Sí, que lo toma tal cual como un dogma que no se puede aplicar a distintos contextos de manera distinta, ¿no? Y que Marx, pues a fin de cuentas, es un pensamiento humano, no es una religión, obviamente, ¿no? Dice Alejandro Rivera, también el conocimiento lingüístico era más avanzado en el Islam. Sí, había estudios filológicos, por ejemplo, en el Islam. En el Islam me refiero a la edad de oro del Islam. Dice Moisés. Bueno, voy a leer los últimos dos comentarios sobre eso y ya paso a otro tema. Dice Moisés y luego Misael. Que si Marx dijo X, que si no dijo X, que si solo escribió una parte, que si quería decir esto o aquello. Bueno, si no es Jesús de Nazaret, el hecho es que necesitamos construir un mundo distinto. Bueno, si en eso, creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Transformar la realidad creo que es lo importante. Y que la realidad se transforma a través de seres humanos. Luego dice Misael González, Marx fue el gran sistematizador de la economía política. Sí, no, y creo que nadie tiene duda de eso, ¿no? Su fundador como disciplina propiamente científica, lo de economía y economista a secas, viene con Alfred Marshall en sus Principles of Economics. Principles of Economics, sí. Dice Alejandro Rivera. Creo. Sí. Lamentablemente los islámicos, o sea, los musulmanes, también valoran tanto la caligrafía que se restringen a la imprenta. No, bueno, es que lo que ocurre en el Islam es distinto, por ejemplo, al cristianismo. Que el catolicismo también se opuso a la imprenta. Déjame que pase. Los únicos que en un primer momento no se resistieron a la imprenta, ¿quiénes fueron? Pues precisamente los protestantes, concretamente luteranos o calvinistas o presbiterianos. ¿Por qué? Porque la palabra se podía esparcir en lenguas vernáculas, era para todos, y se rompía este monopolio monopolio de la información que ejercía, por ejemplo, Roma con respecto a la palabra. ¿Me explico? Que hablando de los comentarios que han dicho, el control de una élite sobre la información, sobre el conocimiento, ¿no? En el Islam lo que pasa es que es una verdad revelada, pero, a diferencia del cristianismo, el Corán es para todos. Generalmente las sociedades islámicas en su mayoría son sociedades alfabetizadas a un grado importante, a diferencia de las sociedades cristianas. Lo estoy hablando antes de la modernidad, obviamente, ¿no? Ahora, lo importante es que dentro del pensamiento islámico, el mismo hecho de escribir, porque de acuerdo a la lógica islámica, el Corán no fue escrito por manos humanas. Algo parecido a los profetas y jueces en el contexto cristiano. O sea, realmente la divinidad le dictó a Muhammad lo que está en el Corán. Un arcángel en una cueva tal cual. Entonces, el mismo hecho, el mismo acto de escribir, más bien, iba a ser esto, pero realmente en el mundo islámico sería así. Con la caligrafía, una caligrafía que también es hermosísima, es una obra de arte. Se rompería cierta esencia con la mecanización que resulta y la deshumanización y desdivinización, que sería eso. Aunque obviamente ya se ha adaptado y se siguen imprimiendo coranes a todos lados, ¿no? Dice
Bueno, lo repito, voy a romper, lo siento, pero es ping-pong de dos. Dice Adrián Escobar, la música no se escucha. Es que siempre le tengo, es difícil decidir qué hago con la música porque a veces me piden que no se escucha nada y a veces que se escucha muy fuerte, ¿no? Entonces prefiero dejarla intermedio. Dice María Zambrano, mucha gente actualmente, sobre todo los jóvenes, no leen por flojera o desinterés, no porque no tengan acceso. Sí, sin duda, y creo que lo mencioné ayer, ¿no? Hoy un estudiante creo que de preparatoria no te lee más de una cuartilla, creo que párrafos de hecho, cuando previamente, no me voy a ir tan lejos, a mí en preparatoria tenía por lo menos al mes en preparatoria leer 4 libros, 5 libros, y en la carrera pues ni se diga, y bueno, siendo de historia obviamente más, ¿no? Pero sí, o sea, y esto también se reduce la capacidad de lectura, de comprensión de la lectura, por ejemplo, ¿no? Generalmente ya no te pueden formular ideas. También estamos viendo muy el lenguaje minado, digamos, sí es muy problemático también, ¿no? Dice María Guzmán. Nader, acá en las librerías, en especial en los veranos, siempre ponen ofertas de libros en precios muy bajos. Y de esa manera se deshacen de unos y traen nuevos y así todos ganamos. En el caso de México es muy raro que hagan grandes ofertas. A veces ocurren como en las grandes cadenas de librerías, como el Fondo de Cultura. A veces bajan ciertos tomos, ¿no? Pero no es muy común que esto ocurra. Dice Guillermo Lantén, por cierto, hizo una aportación al canal. Muchísimas gracias, Guillermo. Puma Chairo dice, el Kindle es relativamente barato. El más barato trae anuncios, eso sí. O sea, ¿vienen precargados anuncios? No lo sabía eso. Dice Luis, luego de los inventos de la URSS, ahora el gran invento de los rusos es LibreGenesis. Muy buen portal para bajar libros piratas, principalmente en inglés, pero también en otros idiomas. Yo conozco una página que hay un acervo enorme. Conozco varias, de hecho, ¿no? Conozco incluso, hay páginas, por ejemplo, de la UNESCO, que tienen acervos de libros, muchísimos, de obras de todo el mundo en distintas lenguas. Y ahí se pueden descargar gratuitamente. Hay otro muy bueno que es privado, que se ve que alguien lo hizo y es muy fácil de utilizar, que se llama e-biblioteca. Y tiene un gran acervo de múltiples disciplinas, más que nada de ciencias sociales. Se lo recomiendo, e-biblioteca. Todo junto, e-biblioteca. Dice Luis, Slava LibreGenesis. O sea, viva LibreGenesis. 275, como dices, cada libro de segunda mano tiene una historia. Ahora que mencionas que imaginas que muchos han sido abandonados en hoteles, tengo libros que tienen más años en este mundo que yo. Si yo no tengo tantos, o sea, creo que mencioné que tengo uno, por ejemplo, tengo una Divina Comedia del siglo XIX, que creo que se fue heredando generación a generación entre mi familia y terminó en mis manos. Dice los Yonix. Ah, no, perdón, me estoy saltando, perdón. Los Yonix cuestan como 1,000 kilos Kindle, o sea, como 1,500 pesos. Pues no es tan caro. No sé, sé que me tratan de convencer de que quiero un Kindle. María Guzmán, gracias, Nader. Yo tengo que ir a... Y creo que pusiste una cama ayer porque recuerdo haber visto tu comentario. Buenas noches, María. Y gracias también por tu aportación, por supuesto, ¿no? Un placer que hayas estado aquí. Espero que hayas descansado ayer. Buenas noches. Hice los Yonix también chidos, los Kindle. Los Yonix Kindleton. Vamos, amigos, a cooperar todos para el Kindle de Mike. Kindleton. Pensé que era como un pueblo. Kindleton. ¿Dónde vives? En Kindleton, Alabama. Dice Moisés, el libro más viejo me lleva 45 años de ventaja y me costó 20 pesitos. Pues muy económico. El libro más viejo que tengo me lleva... Por la edición que es, me lleva pues, un siglo, 100 años de ventaja. Dice Ana Golden, buenas noches. Recomiendo que no avises cuando prendas un cigarro. Bueno, ok, no lo avisaré. Y pon a Bianca a filtrar comentarios innecesarios si quiere ayudar a los gatitos. Es que el problema es que no puedo poner a Bianca a filtrar comentarios. Ella también tiene cosas que hacer, no puede estar horas... Aquí filtrando, a veces ella se solidariza un poco conmigo cuando tiene tiempo y me apoya, pero no es que la tenga que obligar a... No la puedo poner a filtrar, ¿no? He recomendado tus videos, pero se quejan de que son hiper largos. Sí,
Lo que ya voy a hacer oficializar a partir de la siguiente transmisión es comenzar con la presentación, con la información directa, y posteriormente ya digamos, leer sus comentarios, preguntas y todo eso. Y también lo que pienso hacer es hacer videos más concretos, resumidos, digamos, o bien partirlos por como por entregas. ¿Me explico? Adrián Escobar, ¿recomiendas México un pueblo en la historia de Enrique Semo? No he leído, creo que México un pueblo en la historia de Semo. Tengo textos de Enrique Semo. Tengo... ¿Cómo se llama este de Enrique Semo? Creo que de hecho no ha fallecido Enrique Semo. Tengo la de... De hecho lo debo tener por acá, lo debo tener. El de Lucha de Clase en México. Ese libro sí lo tengo, de Enrique Semo. Y sí, sí lo recomiendo totalmente. Pero no es una historia como tal, o sea, es materialismo histórico, pero está, digamos, un poco aterrizado. O sea, no es muy problemático leerlo. Adrián Escobar también pregunta, ¿qué recomiendas para la historia de México? ¿Pero de qué periodo? O sea, por ejemplo, ¿no sigues con otro comentario? Ah, sí, esos que se quejan de... espérame. ¿Qué recomiendas para la historia de México? Pues, no sé. A ver, de bote pronto. Alfonso Caso, El Pueblo del Sol. Hay cosas de León Portilla que no me gustan, pero creo que es fundamental leer la visión de los vencidos. Estoy hablando tanto del México, bueno, de lo pre-novohispano, o sea, prehispánico. ¿Cómo se llama este de Guillermo Bonfil? De Bonfil Batalla. Muchos de Bonfil Batalla son muy buenos. Creo que se llama México Profundo. Quiero tener cuidado con los títulos que tienen adjetivos, porque luego me confundo entre autores. Creo que sí se llama México Profundo, déjenme ver. Espérenme. México Profundo. El de Edmundo Gorman ya lo había mencionado. Como tanto historia de México. Bueno, sí. Sí, el de Bonfil Batalla de México Profundo creo que es gran texto. Creo que es del Fondo de Cultura Económica. El de Edmundo Gorman, el de La Invención de América es buenísimo. Muchísimos textos de Leopoldo Sea, siempre lo recomiendo. Creo que si quieren sintetizar muchos periodos, si hay algo creo bueno, no soy muy fan del Colegio de México. Pero el Colegio de México publica a menudo versiones revisadas de Historia Mínima de México. Creo que es un buen breviario donde pueden, digamos, adentrarse a muy grandes rasgos por arriba de la historia de México, digamos, desde la época prehispánica hasta la actualidad. Sigo con sus comentarios. Dice Adriana, esos que se quejan de que los videos son largos, que ven un pedazo y ya, o por episodios. Sí, bueno, digo, tampoco se lo tienen que echar todo en un día, ¿no? O sea, digo, puede ser también interesante, pero pues también pueden hacerlo por cachos, por entregas. Dice María Zambrano que se perdió un gatito. No, no se perdió. Nosotros entramos en paranoia y pensamos que había perdido, pero no. Está aquí enfrente, echada, jugando. Se metió en una maceta. Y no vino a comer y nos preocupó, nos desquiciamos. Yo me salí a caminar a San Ángel a las 4 de la mañana. No, fue muy feo. Dice Moisés. Uno de los más apreciados que tengo es la obra de escogida de Marx y Engels en un tomo. Editorial Progreso, pasta dura. Tengo una fascinación por los libros impresos en la URSS, aunque tengo bien poquitos. Yo no tengo ningún libro impreso en la URSS, que yo sepa. Igual y sí, no lo sé. Tengo curiosidad, no tengo, no, a pesar de que somos pareja, lo mío no es suyo todavía. Bianca tiene una colección de cuentos infantiles en castellano, impresos en la URSS, y es hermosísimo, las ilustraciones son hermosas. Creo que sí tengo algunos impresos en la URSS, los voy a buscar, creo que sí tengo. Dice... Puma Chairo, te ves chido con ese largo de cabello, por cierto. Muchas gracias, Puma. Aunque no me corté el pelo ni nada, simplemente me peiné, me puse un poco de gel. Porque como estoy en la faceta de que se empieza a ampliar a una gloriosa y castaña cabellera,
se empieza a esponjar un poco, entonces tengo que modificarlo un poco con gel. Dice Lucrecio, ojalá esté bien la gatita, luego de la desparasitada son duras para los gatitos. Sí, todos están bien, afortunadamente la desparasitación fue muy buena. Y también lo vuelvo a mencionar, gracias a todas sus aportaciones, en esto logramos mantener también a los gatitos, ¿no? Porque créanme, muchos de ellos son rescatados y mantener a 7 es problemático. María Zambrano me dijo, me deseó suerte, que con cuidado, no te preocupes, regresé sano y salvo, gracias. Lo mismo Brisa, muchísimas gracias Brisa. Moisés, que no pasa nada, que todo esté bien. Sí, no pasa nada. Muchas gracias, Moisés. Y Ormeli, que mucha suerte, que estén bien. Lo estuvimos, gracias. Heriberto Carrillo se despide, gracias. Lucrecio Ánimo, muchísimas gracias a todos, por cierto, ¿no? Y hemos terminado. Estos fueron todos los comentarios restantes que no había leído y preguntas que de la transmisión pasada sobre... Ya no recuerdo qué título le puse... Espérenme. Le puse al video... de la transmisión anterior, le puse libros, lujo y necesidad, placer y pose. Entonces hemos terminado la serie de comentarios y preguntas del chat. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron y nuevamente pido una disculpa por haberme tenido que ir rápidamente, casi sin avisar y cortando la comunicación con ustedes, pero nos pusimos medio paranoicos y pensamos que una de nuestras gatitas se había perdido, pero no, estaba aquí. Yo creo que fue a purgarse, a comer pasto en una maceta. Entonces, pues sin más, pues me despido. Recuerden también que esto no es en vivo. Se los mencioné al principio de la transmisión, pero esto no es en vivo. Esto es grabado y lo que van a ver ustedes es una grabación. Entonces, digamos, me van a preguntar, porque siempre pasa, ¿no? Me empiezan a preguntar cosas en el chat, pero no las puedo responder, a menos que yo esté y responda en el chat directamente tecleando las respuestas, ¿no? O comentando cosas, ¿no? Pero bueno, se los agradezco muchísimo. Lo subiré. Hoy es la noche de... Ay, ni sé qué día es. Hoy es martes en la madrugada. Yo creo que lo anuncio al ratito y estrenaré el video en la noche de hoy martes. Yo por ahí de las 8 o 9 de la noche, ¿no? Entonces, bueno, estaremos viendo. Ya me voy porque en este momento son las 3:36 de la mañana. El martes, y tengo que de hecho hacer un... Me pidieron que si podía hacer una opinión en video sobre la censura en medios, hablando de YouTube, por ejemplo, y en la prensa, etcétera. Entonces tengo que grabarlo. Así que ya me despido y muchísimas gracias por todo. Nos estamos viendo en mi canal o en otros lugares. Que descansen y que estén muy bien. Gracias.